¿Qué onda, gente? Bienvenidos nuevamente a un nuevo torneo de Dragon Ball Fighters. De la mano de los chicos de Anime Sud, estamos acá presentes con Dragon Ball, la escena de Dragon Ball, que tiene una comunidad bastante grande presencialmente y que online los chicos se mantienen jugando. Obviamente el netcode se nos complica un poquito. Pero bueno, acompañándome voy a comentar las peleas del torneo. Está Dream Builder, acá presente. Buenas, Ahí está, lo tenemos ¿qué ya. tal? Todo bien, ¿Cómo avísennos, están? chicos, si se escucha todo bien, si se le escucha bien a él, el sonido del juego, eso pueden ir diciendo. Y yo lo voy acomodando. Corriendo nuestras brackets, un agradecimiento especial a Ichi, que se está poniendo la 10. Organizador ahí de Fighting Tuesday Online en Japón. Reconocido corredor de brackets, diría yo. Pero bueno, él lo va a estar guiando en el Discord, les va a estar diciendo los matches y todo eso. Obviamente nosotros en el stream también vamos a andar haciendo los anuncios, así que cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, le pueden preguntar a él o le pueden poner acá en el chat. Pero bueno, a ver, vamos a poner el chat acá, si yo lo tengo a mano. ¿Y qué onda, Dream? ¿Anduviste viendo las brackets? ¿Qué te parece el torneo de hoy? Y la verdad se inscribieron bastantes conocidos y también lo que puedo ver ahora es que Pecher está con un nuevo equipo. O sea, ¿Pecherman jugando un nuevo equipo? siempre. Sí, porque antes era puro Lautier y ahora aspiró alto y se puso con el Goku Ultra Ignorante y el buen Ultra Vegeta base. ignorante. Sí. Ultra ignorante posta. Salió todo roto el bicho ese, boludo. ¿Cómo no? Aparte de Arxis. Salió medio raro, porque los brazos parecen los de Broly, pero tienen los brazos de Goku GT, más o menos, pero bueno. Pero bueno, ya tenemos acá a los chicos que van a jugar el primer match. Lo tenemos a Pecherman contra Müller, que es en realidad Crystal Force, que es en realidad Leo. Ahí tiene un temita con los nombres. Leo no se decide qué ponerse. Vamos a abrir las brackets, así las tenemos a mano. Ichi, si ya querés arrancar la bracket, ya. Así ya empezamos a mandar el match de stream, buenísimo. Chicos, si me están escuchando, pueden irse ubicando para empezar a jugar. Están desactivados los rematch, así siempre volvemos al lobby y no tenemos ningún problema de sinqueo. Así que cuando termine este match, ubíquense de nuevo y jueguen la otra pelea. Pero bueno, matchup interesante este primero que se viene, ¿eh? La verdad que. Leo es una persona que jugó muchísimo en los weeklies y le sirvió un montón para subir de nivel. Pecherman creo que vino a un weekly una vez, pero no estoy seguro. Y llegó bastante lejos, pero más que eso no me acuerdo. ¿Estás viendo todo bien vos, Dream? Perfecto. Buenísimo. También veo que Müller está llevando dos asistencias Sega, así que el neutral va a estar complicado. Eso puede servir tanto que te puede matar también. Muy Sí, bien, sí. es un poquito de neutral de Bueno, parte de los siempre. chicos. Y bueno, ya arrancamos con el Sea Seas ahí. Que le sirvió El bastante, ¿eh? poderoso que tenés que tener cuidado, ¿eh? Encima el Sea Seas de Bardo, que es uno que casi ni se usa. Muy raro. No, la verdad que no. Tenemos la entrada ahí de parte de Bellito. El 2MG. Ah, no llega a confirmar el combo. Pecherman quizá un poquito impaciente con la defensa. Ahora con Krillin, ojito con este equipo, ¿eh? Con el nuevo buff a los Zenzu Beams es una muy buena adición. Ese super dash medio raro ahí. El choque de parte de las asistencias. Confirma ahora Pecherman el Kamehameha. Lo va a llevar a la esquina. ¿Y cuál es el mix-up ahora, Dream? Yo diría, bueno, No lo llega a agarrar en el el no up-tilt. mixa, Sí, porque sí. este juego, el mixa es complicado cuando no tenés tantas opciones. No, no lo llevó a agarrar en el uptake, un poquito frío quizá los muchachos la primera pelea del día. Pero bueno, Pecherman ya confirma el kill a Bellito. Pecher va a estar a full con los beams. Los de Krillin es una explotación. Muy buena ahí Ya. el tick throw con el DR. Lo va a llevar para abajo ahora. ¿Level 3? No, no, está la barra. Decide ir tranqui por el Loki. Lo agarra de nuevo en el Ay, ay, Scramble. Muy bien. ¡Ay! El side switch atropellado. ¡No! El drop de nuevo. Se nota que es el primer match bueno. este. 2H de parte de Pecherman como ultra, ultra ignorante. Ay, ay. El reset. El reset, El reset. sí. Claramente, Nada más. claramente. No, ¿qué pasa con los drops?
No, 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 ¿qué pasa con ese 2H? No, 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 a Goku no le podés hacer 2H si se va a media cuadra. Claro, muy bien. Confirma el kill igual, Pet Sherman ya. Último personaje para Leo, pero ojito que es Goku base con Limit Break y Sparking Level 3. Qué asco que me da Goku base, la verdad. Le dejas ahí último y después venís y te saca la barra de vida, literalmente. Sí, Te la deshabilita del personaje. Lo peor es que es un personaje que no ¿Qué? tuvo Lo muchos peor es que es un cambios. BNB, ¿eh? Sí, Lo sí. peor es el BNB, porque es un BNB. Mirá, El ahí, se autocombo. puso el cuadrado. El combo azul, pero sirve. Vamos para abajo y creo que lo mata. O lo deja en coma o lo mata. No Ay, le podría haber hecho otro tiró Ender. educación de más. Pero bueno, lo mató. Pero igual. Lo mata igual. Bueno, Goku bache, chicos. Sí, Así sí. es. Goku hace en su Le puro falta daño a este esplendor. equipo, ponete Goku base y ya está. Lo que iba a decir es que lo peor que Goku hace es un personaje que lo benefició mucho los cambios a las mecánicas del juego, no buffs al personaje en general. Tipo. Bueno, level 3, No sé, Shiné. la verdad que los cambios a la asistencia que le hicieron. Antes daba un poco de asco. Bueno, el Empty Low, que entró ahí. Ya Le cierra el hicieron primer un par de match. cambios medio asquerosos a la asistencia que antes era bastante asquerosa el área, pero ahora es peor porque es imposible no confirmarla ahora. Claro. Porque le modificaron el rebote y quedó mejor que antes. Y 6M para terminarla. Sí. El No, no, especial del online. no tuvo barra para confirmar el kill antes Specherman, pero ahí lo puede cerrar bastante bien. Vamos a agregarle la primera win. Perfecto. Ahora volvemos al lobby. Esperen, chicos, por favor, antes de mandar el match, esperen un cachitín. No manden de una, porque si no, no llegamos a spectear a veces. Ahí está. Bueno, 1 a 0 para Pecherman. Sí, se lo vio bastante consistente a Pecha. No, no perdió ningún personaje casi. Recuerden, chicos, que esto es FT2. En un principio las pulls y hasta llegar a finals sigue siendo FT2. Vamos a ver cómo se adapta Leo. Que al principio le fue bien, ¿viste? Consiguió el hit en neutral con el C-Assist. Pudo conseguir un 2M en la esquina. Pero no lo pudo consolidar. Ahí No. Pecherman confirma el assist y lo va a llevar a la esquina ya de una. Con ultra ignorante. Uy, ojito con Uy, esos el whiff. autocombo ahí. No hubo whiff punish de parte de Pecherman. Quizá por miedo a que lo taguee alguno de esos normales. El DP. Y nos vamos a la esquina de nuevo. Muy bien. No está pudiendo agarrar Algo el que lo uptick. que no. Que no, no, no veo bien a Mieler es usar la C-Assist de Goku base. Sí. Tiene dos muy buenas assists y la C-Assist es como tener un beat más. Es Perfecto. innecesaria. No puede confirmar el kill Pecherman y tiene que sacarlo de ahí ya a Bellito. Leo, porque lo tiene con muchísima vida azul. 80% de la vida azul lo tiene. Muy bien, confirma el kill Pecherman, muy bien. Con ese mix-up, el Kienzian de Vegeta base, que es un muy buen assist, ¿eh? Uy, perfecto. Encuentra el hit en Creo que neutral. de momento es uno de los mejores vinos el Clemson. Sí. Ya para abajo. Muy bien, level 3 ahora sí garantizando el hard knockdown. Vamos a ver ese mix. Muy bien, va por Con el el doble segundo overhead. head. Muy bien. Esto ya mata, creo. No, no tiene barra para matar, lamentablemente. La penalización ahí del EX. Le jugó muy en contra. Perfecto, 2M. No respetó el golpe de la City y le hizo el challenge igual con el no. Ya estamos ahí, muy bien. Ojito. ¿Cómo estamos? Uy, no llega a confirmar el combo. Fue por el optimal y aprovecha ahora sí Leo. El side switch que no le está saliendo, ¿eh? Tendría que ir por el básico, ¿viste? El del rejump. Que pegas el 2H y saltás y pegas el super dash. Muy bien. Ay, no está, no puedo conseguir el Oki ahí. Uy, ¿cómo? ¿Dónde pegó ese? ¿Dónde pegó ese 5L? Pero bueno, consigue Bueno, el entre hit. el 2H de Vegeta Aéreo y el 5L, medio sospechoso de saber cuál de los dos va a pegar más falsamente. Porque he visto 2H del Vegeta base que te agarran del piso y te llevan para arriba.
Entró tranqui igual el combo ese, ya está Pecherman con Krillin que como ancla bastante raro, pero bueno, Leo ahí con el Unga Unga 5L. Uf. Ojito, ojito con sí, esos bastante, beans. Bastante AU con Bardock y Bellito. Bueno, con Goku base también, o sea, no le queda otra. El equipo 5L, perfecto, consigue el 2M Pecherman, este va a ser un Bardock muerto. Estamos ahora empatados personajes. Tiene una leve ventaja de vida Leo nomás. Los dos tienen toda la barra del mundo. Los dos tienen Spark Level 3. Vamos a ver cómo les beneficia ahora. Perfecto, ahí. Pero, el mix. Sí, el feint con el overhead y le fue por el 2M. Mirá todo lo que le saca encima gracias al Limit Break. Muy bien. Están. Yo diría que los dos están a un hit de morir, ¿no? Tanto Pecherman como Leo. Podría haber retirado más. Podría haberles tirado más Kienzan, ¿no? Lo mataba Kienzan, me parece. Bueno. Pero bueno. Lo mató a Mixer. Sí, sí. Honorable. Honorable contrincante. Lo mató a Mixer. 2-0 para Pecherman. La cierra de manera muy sólida. Leo que la peleó bastante bien en el segundo match. La peleó bastante bien. Pero no la pudo cerrar. Y ahora vamos a chusmear las brackets. Para ver. ¿A quién podemos mandar? Porque son todos matches súper interesantes. Lo tenemos a Pampi, lo tenemos a Lea ahí. A MG, que se anotó también. AT9 sí. Que está teniendo ahora con los equipos. Muchísimos personajes, ¿no? Está probando. Sí, sí. Y está bien, igual. Este tipo, la cuarentena es un buen momento para ir probando equipos y ver con mirá, qué sí, team te sentís cómodo. Sí, mirá la táctica que está jugando cualquier cosa, más o menos. Sí, sí, sí. Están cada día va cambiando, Dani. Vamos a ver. Ah, tenemos un tema con las brackets porque se anotó uno de los pibes a último momento. Ahora vemos cómo lo solucionamos. Nos movieron un match. Tipo, todos los matches siguen estando como estaban. Pero se nos movió un match. A ver, ahí lo recibo la data de mi querido amigo Ichi que me está ayudando ahí. Sí, 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 te esperamos, tranqui. Vamos a hacer un poquito de tiempo. Tenemos un tema con las brackets, chicos, pero ahí lo solucionamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Pampi? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Lea? Lo veo ahí en el chat. AT9. Pecherman. Qué tranqui, no pasó nada, boludo. Ahora vemos cómo arreglamos esto y si no, bueno, vamos a tener que empezar las brackets. Si no, Pecher juega de vuelta. Sí, sí, cosas que pasan. Cosas que pasan, boludo. Esto pasa. Puede pasar, se han cometido errores. ¿Qué onda, Dunkel, ahí en el chat? Les pasa hasta los mejores. Esto por despistados también, tipo, dale, hubo. 3 semanas para anotarse. Hubo 3 semanas para anotarse al torneo. Cayeron como cuatro. Cayeron como cuatro a último momento. Y nada. Pasó lo que pasó. Si no, también está la típica, viste, que tenés ahí, se va justo a último momento y dicen, no, me bajo. Claro, claro. Y después te termina desarmando todo el bracket de tener 32, pasas a tener 28 y tenés 20 peleas en la ronda 2. Mandás 50 bye y desaparecen ahí la mitad de los jugadores. Pero bueno, 30 personas en el chat de Twitch. Gracias, chicos, por estar viendo. Estamos solucionando un tema de las brackets y ya pasamos con las siguientes peleas. Sí, lo que pueda, sí, tranqui. Lo que se pueda.
Que se anotó, tipo, se anotó último momento y me reshufleó el bracket. Tipo, me desacomodó el bracket y la pelea que jugamos recién está, no estaba acomodada en el Smash GG. Pero no pasa nada, cosa que pasa. A chusmear el Discord. Ahora lo tenemos a Jhonko contra Soulshot a stream. Nos va a mandar la pelea a Ichi ahí. Muy bien, lo esperamos a Soulshot ahora. Yo mientras voy a ir actualizando los nombres. ¿Sabés si tienen algún equipo los muchachos o están ahí tranqui? La verdad es que primera vez que veo esto, a estos dos personas, así que A mí Jhonko me suena. va. Jhonko me suena de algún torneo, pero Soulshot no. Pero bueno, ahora sí, tenemos pelea. Dos equipos bastante interesantes también, ¿eh? Y lo que se ve muchísimo ahora es Trunks ahí en Ancla. Que gracias a la level Sí. 3, gracias al Beam, tipo, tiene mucha utilidad ahora como personaje de ancla. Y los mix-up que tiene Es que con con el ping. Spark, Sí. porque después sin Spark no tiene mix-up, solo. Claro. Pero veremos cómo lo usan, porque el tema de Anchor Trunks es guardar el Spark al último personaje, porque el Spark Trunks es un top 5 más o menos Claro, de personaje. el único mix que sí tiene es el post level 3 con el Spinny X. Sí, ese es el único que tiene sí o sí. Con o sin Spark. Bueno, vamos a ver a los chicos. Tenemos a las dos fusiones en point characters, ¿eh? Ojito, ya arrancamos con ese assist B de parte de Trunks, un poquito de neutral. Están tratando de encontrarse el air to air de parte de Jhonko, que no lo puede confirmar. Tendría que meter hecho el S, ¿no? En el aire ahí para confirmarlo. Sí. Parece igual el que estaba haciendo más o menos un botón check porque tocó un par de botones mientras Bien. empezaba. Unos mix tranquis ahí, un 6M. Trata de encontrarlo con el 2M. No entra. No hubo 2H de parte de Jhonko. Soulshot ahora aprovecha con la presión en la esquina. 6M Otro assist en un 6M. online special. Sí. Difícil de reaccionar eso online, posta. Algunos La verdad que sí. seres de otro planeta nomás, tipo Lea, te lo cubren. Que al mismo tiempo te tequean todos los Dragon Rush. No sé cómo hacen los muchachos. Lo peor es cuando reaccionás y sin querer saltás. Sí. Y te pega Lo igual, tipo. peor. Sí, Saltás y te sí, pega en el aire, tiene más hitstand. Muy, muy buen command grab ahí de parte de Soulshot. Confirma lo que puede, un poquito de Cargó Genkidama. dos, ¿eh? Sí. Uy, muy Ay, ay, bien. ay. Erró el command grab ahí. Mal seteado de grab. Perfecto, no llega a confirmar, pero el reset Ay. con la patadita. Muy bien. Ahí podría haber seguido con el spin, ¿no? Se guardó el ¡Upa! smash. Entra el Genkidama, muchísimo daño. Ay, no confirma el combo. Qué cagada. Bueno, pero confirma el Keyblast. Muy bien, Command Grab. No llega ahí con el 2M. Tú sabes que estaba más cerca del corner. Lo persigue con el tag, ¿eh? Mucha barra de parte de Jhonko. Si lo toca, le puede hacer muchísimo daño. Perfecto, vamos a ver qué confirma. Otra vez no tiene el dash. Ya lo gastó antes en el combo. Bien, un poquito de scramble. No se logran encontrar los chicos. Perfecto, el Keyblast Lo de parte agarró de con el Soulshot. kit. Shining Slash. Muy bien. Tiene muchísima barra todavía, Jhonko. Ahí confirma un ¿Ganó? combo. ¡Ay! Lo Hubo dropea de un challenge nuevo. ahí por parte de Jhonko que tenía asistencia, pero dijo, soy bardo. Y Y lo cuadrado dropea de tiene feria nuevo, de boludo. lejos. Qué cagada, ¿eh? Pero bueno, ya lo logró matar Soulshot. Estamos en el último personaje de Jhonko y lo que estábamos hablando. Trunks con Limit Break y tiene el Spark Level 3. Si popea ahora y le mete una Level 3 a Goku, lo mata. Tranquilamente, pero acaba de confirmar el combo Soulshot. Y más o menos 100% de vida seguro, pero Ya está, me parece, ¿eh? No, no llega porque hizo mal la ruta. Podría haber hecho otra cosa ahí que haga más daño.
la ruta del Kaioken. Muy bien, lo va a perseguir con los beams y el 5H Bueno, aéreo. Que lo cierra, el ¿eh? hacha aéreo que pegó de cross-up, ¿eh? Ojo. Sí. Se pasó de largo. Pero bueno, primer match ahí para Soulshot. Obviamente, chicos, acá no vamos a hacer como. No vamos a hacer como. La gente de Capcom Pro Tour. Obviamente se puede llegar a experimentar algo de lag. Estamos jugando online al Dragon Ball Fighters. Tipo, no podemos pedirle mucho a este juego en cuestión de netcode. Pero bueno, No, es la no, única no. manera que tenemos de jugar ahora. Así que hay que aprovecharla, sacarle todo el Mientras que provecho. no se elija el mapa de Namek destruido. Claro, Namek destruido está baneado, gente. Más o menos, El sí. que elige Namek destruido tiene una tarjeta amarilla. Si lo Encima es elige de horrible el nuevo. mapa, lo Sí, peor, que no boludo. ves nada. El típico, viste, juego Namek destruido con todo el equipo con skins Rojo. rojas. Sí, con Picoro, con el traje rojo y te tira Gilson Granny. No entendés nada, boludo. No, La la tech de queso Hook and encima de Gold es última esa. hora. Pero bueno, ahora Soulshot confirma de nuevo el autocombo. Lo lleva a la esquina, no pudo extender ahí. Pero la presión cambia bien. Jhonko, Rautak. Se lo castiga, igual lo va a traer de nuevo a Vegeto. Sin duda. Ojito con el beam de Trunks, que es muy bueno. Entra el segundo Los cinco overhead. que no se confirmaron. No convea y aprovecha ahí Jhonko, pero dropea el combo de nuevo. Estamos viendo mucho espagueti dropeado. Soulshot ahí con el kill ya al Vegeto de Jhonko. Raptor No, DP. no, DP en Round Start, DP, medio sospechoso, pero casi más funciona. Medio suspect, sí. Muy bien, entra de nuevo con el doble overhead ahí. Después del Jumping M. Muy bien, cambia de lado, me gustó. Podría haber metido una level 1. Ojito con ese Bueno, overhead. va. Soulshot te está malleando cuadrado. Está jugando Dragon Ball Fighter. Muy bien, ahora Jhonko se La sale. verdad, yo cada vez que veo una persona apretando un cuadrado, me imagino esta situación. Es que la persona está Otro pensando, yo no pagué el juego para bloquear, yo pagué el juego para pelear. drop. Claro, boludo. Así que más modo aú y empiezan aú, aú y van Tipo, es un juego con de el problema pelea, no es para un juego de conectar. quedarse parado bloqueando. Yo voy a pelear, papá. Muy bien, no confirma de nuevo. Jhonko está teniendo muchos problemas con los confirm después de los Super Dash. Bueno, Ahora sí, ahora sí. opening duro con un Completame 2M. un combo, Jhonko, por favor. Muy bien, level 3. Un BNB, por favor. Vamos a ver cuál es el mix-up, boludo. Eso no hubiese entrado, tenía que hacer un poquito más de delay. Va para abajo. Muy bien. Level 1, level 3, calculo. Level 5, veremos. Si le das el level 5 para asumir el respeto, ¿viste? Sí. Dominancia. Para acertar dominancia, nada más. No, le fue por ahí, tranqui. No, estamos más barra que no necesitamos bien. Bueno. Y el final del autocombo le taguea el último hit ahí. Estamos viendo mecánicas oscuras ahora. Perfecto, confirma. Lo va a perseguir, no lo llega a encontrar. Otra vez el Super Dash. Muy bien, el Dragon Rush ahí para cerrar. Para finalizar, ya vimos dos partidas finalizadas con el especial del online. Exactamente. Y se lleva Soulshot la primera pelea de su torneo. Muy bien. Vamos a cero. Perfecto. Los chicos ahí. Chicos, los resultados repórtenlos en el Discord, por favor. En el canal correspondiente. Ahí tienen el canal de Winners y el canal de Losers. Ponen ahí los resultados y Ichi los actualiza. Recién me sumó ese NPC, ¿no? Sí, pero ya cerraron las inscripciones. Tipo, ya tuvimos un problemón con alguien que se inscribió al último momento. Así que las inscripciones ya cerraron. Me mandó un audio, jefe. No lo puedo escuchar ahora. Lo voy a escuchar después del torneo. Pero bueno, vamos a ver si Ichi nos puede mandar otro match. Estamos teniendo bastantes problemas. Smash GG no nos está dejando arrancar el bracket. Ahora ahí me fijo si te puedo ayudar con eso, Ichi. Me meto desde acá, desde la compu.
Actualizar. A ver, espérenos un segundito, gente, que resolvemos esto. ¿Querés que me fije si la puedo empezar yo? La verdad que Tichi. Dale. Listo, ahí la pude arrancar. Ahí supuestamente ya está. Dice. Ah, ¿sabes por qué? Porque Muku habrá puesto otro. Ya sé por qué no te deja empezar, la verdad que. Ahí me fijo si lo puedo arreglar. Porque el evento está seteado para que no se pueda arrancar la bracket hasta que termine el register date. Sí. Cuando hicieron el evento quizás lo pusieron muy atrás. Quizás lo pusieron, no sé, muy, muy lejos al Registration Settings, ahí lo trato de arreglar. En Registration End Date lo vamos a poner para. Sí, todavía te puedes registrar Sí, para lo de lo la voy a web. poner como que ya haya pasado. 3 pm. Listo. Save. Listo, ahí técnicamente ya está. Ah, porque le pusieron a las 5 de Sí, hoy. sí. Fíjate, Ichi, si podés empezar la bracket vos ahora. Si te deja empezarla. Ahí ya lo modifiqué al coso de los resultados. Cadáver no va a jugar. Bueno, ahí lo tenemos también a Cadáver que no puede jugar. F, no va a haber cadáver solo. Se fue la cadáver solo. Vamos a guardar esto si no tenemos ningún problema más. Perfecto. Vamos a pasar a Rumble Fighters. ¿No te deja todavía? ¿En serio, boludo? Ahí está, ahí está. Ahí inició. Ahí me dijo que está iniciada la bracket. Ahí debería estar. Si querés te actualizo el de Jhonko contra Soulshot, que fue recién. Cero, perfecto, submit. Muy bien, este match ya Habrá que está. ver si se puede modificar el match entre Pitcher y Crystal. Sí, ahora Ichi se va a fijar eso. Y lo voy a hacer de Q a cadáver también, lo voy a aprovechar. Perfecto. Submit result. Muy bien. ¿Tenemos algún? ¿Ya podés editar los resultados, Ichi? ¿Querés que me fije yo si no?
¿Cómo querés hacer, Ichi? Mil gracias, no, no pasa nada. Dale, tipo. Creo que entendí lo que hiciste. Tipo, lo dejamos, hacemos que pase el match. Tipo, hacemos que jueguen estos dos. Y el que gana de ellos, digamos, le ganó a Crystal Force. Sí, Pecherman ganó contra Crystal Force, exactamente. ¿Querés que hagamos este match de Pecherman contra Jefe? Y el que le ganó también, digamos, hacemos como que le ganó a Crystal Force y seguimos con la bracket tranqui. ¿Eso querés hacer? Dale, buenísimo. Entonces, Pecherman contra Jefe a stream. Si pueden venir, chicos, y lo resolvemos así. Igual tranquileo, es como. O sea, es básicamente lo mismo, solo que estamos atrasando un match. Y hagamos como que te ganó Pecherman. Tipo. Vos seguís en winner, pero el próximo match te mandamos a losers y hacemos como que te ganó Pecherman. Para no complicarlo. Bueno, ya lo tenemos a Pecherman acá. Vamos a esperar ahora a Jefe. La pase es 1-1-1-1. Y bueno, mirá. Nos causó problema, pero ahora vamos a tener alto match. Dream. La verdad que sí. Vamos Jefe a que tener el viene. entretenimiento del guiño. Sí. Viene de Así perder un match que. muy cerrado contra Lea. Ayer en tu Sí, stream. sí. Tipo, La verdad que cerradísimo. sí. Estaban cocinándose los dos, pero el de Lea lo llegó a meter un minuto antes y ganó el MasterChef, me parece. Porque estuvo bastante peleado y bastante entretenido. La única Sí. desgracia es que Jefe se puso ahí con el Kibu a decir, bueno, está medio verde, pero vamos a usarlo igual. Está bien, igual, está Y bien. ¿Qué tipo, eso fue lo que le jugó en contra. qué mejor situación de probar que probarlo contra Lea, viste? Que juega súper bien. Y le fue bien, tipo, tuvo unos problemas en los combos, algunos confirm con las level 1, viste, pero estaba bien ese Kibu, no estaba tan Y la, oxidado. las últimas cosas, viste, que nunca que te das cuenta solo cuando lo jugás. Exactamente. Los timings de las level 1. Sí, falta practicar más con el personaje, pero nada más, el conocimiento está. Ahora está día 3, a ver si ya está cocinado ese equipo. Claro. Pero bueno, ahora sí, ya acomodamos las brackets. Estamos esperando a Jefe nomás. A que venga a la sala. Vamos a avisarle por Discord, ya que estamos. Jefe, le mete al ring de Steam. Igual ya está entrando. Estoy entrando, sí. Pero buenísimo, otra persona que se anotó medio a último momento creo que fue Dieguito. Que yo no lo veo hace un montón jugar a Dieguito. Hace un montón que no lo veo jugar. Sigue con la 18. Sí, me imagino, me imagino. La waifu no se mancha. Y no la dejo, no la dejo. La waifu no se mancha por nada, papá. La almohada no la suelta. Jugando ahí los muchachos, bastante bien, la verdad que dentro de todo la presencia, tipo, no faltó nadie, no hubo ningún ausente en el Discord, por ahora todo bien, esperemos que siga así. Gracias por estar atentos, muchachos, y de vuelta un agradecimiento a Ichi que nos está ayudando un montón a correr las brackets mientras nosotros hacemos el stream. Así que si están ahí en el Discord, tienenle un agradecimiento a Ichi también. Que se está poniendo la 10. Pero bueno, tengo que actualizar los nombres, casi me olvido. BFG, Pecherman, contra GF32. Y ahora sí. Vamos con el Goku Ultra Ignorante. Un equipo muy raro el de jefe, boludo. Es un equipo súper, súper raro. Pero que lo hace Sí. funcionar re bien.
Y que además, tipo, Shiren Ancla es algo que se está viendo, ¿eh? Se está empezando a ver un poquito más. Es un buen personaje Ancla para mí, Shiren. Aqua es otra persona que usa al Ginyu, pero no me acuerdo el shell completo de Aqua. Creo No que lo sé usa si. segundo, ¿no? Sale ahí, No, creo Becher que no, Man. creo que también lo usan point. Casi siempre Ginyu va point porque llegas a ganar el neutral y Ya está. empezás a meter Z para todo. Tenés que Sí, sí. tener cuidado cómo te levantás porque, como diría un brazuca, come piroca. Muy bien, el 2H Se ahí puso de el parte de flash Becherman. ahí. Sí. Lo va a llevar para abajo. Y va a quedar un toque, ese niño. Uy, sí, lo encuentra con el 5H en el aire. Y ya le mata a una de las amenazas más fuertes del equipo de jefe. Sí, aunque yo no me confiaría porque el Shiren. Shiren también, sí, Pero sí, está. bueno, tiene un grab ahí que reaccionás, pero después te dormís. Es como el 2M de hit. Sí, además tiene muy buenas opciones de wake up, Shiren. Sí, Perfecto, lo sí. lleva para abajo. ¿Gasta barra? No, no gasta nada de barra. Se la guarda ahí. No puede perseguir el uptick. Creo que es lo único que no está haciendo bien Pecherman hasta ahora. No está persiguiendo muy bien el Oki del Slime Knockdown. Muy Ay, bien. ay, ay, hubo Ese ahí confirm. un chan 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 chan, pero no salió. Sí. Pero no. Level 3. ¿Tiene mix-up, Shiren? Bueno, esto ya es canon, esto ya es canon. Y tiene high low y grab. Bueno, BTP, No. ni. Honesto, ¿Para qué personaje bloquear? ¿Qué honesto. bloquear? ¿Qué es eso? DP, Comerse el error. No, no, no. DP into parry. Toda la vida azul encima que tiene jefe ahora. Debería pensar en sacarlo a Shiren de ahí. Dropea el combo encima a Pecherman. Muy bien, confirma el Kiblast. Lo lleva a la esquina y ahora supongo que lo va a cambiar con las level 1. Listo, optimal. Optimal staff. No, decide tenerlo ahí, ojito. Muy bien. Lo Pecherman, que respeta retiene, la presión, el no stare tenía. down. Trató de perseguirlo ahí del backdash. Lo taguea el assist de Goku, que es muy muy buen assist. Qué raro que no esté usando el del DP igual, ¿eh? Quizá lo necesita más para combos. El M del Krillin que pega del otro lado. Dios mío, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando en este Cosas match? de Dragon Ball, solo disponible en este juego, ¿eh? Sí. Es una feature, boludo. Muy bien. Se tratan de perseguir un poquito ahí con los saltos. Jefe con las bolas EX que tanto le recomendó a un abuelo de tirar ayer. Me acuerdo que le dijo: mira, ese que está bastante bien, le falta más Mystic Ball EX. Sí. Pero bueno, M confirma el más ir combo. volando por el mapa. Sí, muy bien, lo lleva para abajo. No logra Ay. confirmar la Mystic Ball. Trata de encontrar el hit en neutral. Pecherman ahora que lo tiene en la esquina. Level 3, lo va a agarrar. No, le pegó A la Goku. level 3. Interacción bastante Esa interesante es la que fue ahí, ¿eh? la desgracia de Kipu, que no tiene mucho rango en las levels. Sí, pero viste que jefe le tiró el level 3 porque pensó que le iba a pegar a la patada, pero en realidad era Sí, el sí. feint. Muy bien, lo lleva abajo, ya lo mata esto con un Kien'san. Y la level 1 del Tretinto, no, solo Kien'san. 1 a 0 para Pecherman. Vamos a actualizar acá. Yo siento que el Goku se va a volver en el nuevo GT, ¿eh? ¿Vos Se lo decís? ve demasiado, Es demasiado, que demasiado. es un personaje que es muy bueno en muchas cosas. No, así, pensé que no me iba a entrar. Ahí está. Es un personaje que es muy bueno en muchas cosas. Tiene todas las opciones de wake up que este juego te puede brindar. Tiene buenos ¿Tiene combos. opciones de Wake que no tiene ningún otro personaje? Exactamente. Tiene buenos combos, tiene uno de los mejores assists del juego con uno de los mejores hitstand para un assist. Entonces Sí, sí, puede ser que es que sea. ese de Pre que un poco más global. Igual te digo que me parece, tipo, está rotísimo, pero no me parece tan roto como GT en salida. Para mí. Y sí, mirá, salió más roto, la verdad, pero hicieron un hotfix porque, ¿viste el Kiblast? El poder de ese aire antes no clasheaba ni con los beams, le ganaba a los beams Le ganaba a los beams, directamente. sí. Pero eso era un Menos error. mal que lo fixaron eso, Uy, no menos mal que llegó a lo fixaron castigar. porque. Sí, eso era un Qué error. raro. Claramente era un error. Pero bueno, jefe, ahora con la Sí. presión le bajó la mitad de la vida al Ultra Instinto de Pecherman. Consigue el cross up ahora, me parece Upa. que se lo ve un poquito más sólido. Y mirá toda la barra que tiene a su disposición ya. Este personaje carga barra como loco. Muy bien, lo lleva para abajo. Level Level 3, vamos por 3. el knockdown. El guiñoto. Qué buena level 3, eh.
Súper reciclada, pero Sí, está la verdad. buenísima. Entra con el overhead muy Para bien. mí, re entre, era lo que Sí. necesitaba Este el debería personaje. ser un Vegeta muerto con estos kill confirm que tiene Ginyu súper óptimos. Anduvo haciendo la tarea, jefe, la extensión total. Va a matar sin barra, boludo. Tremendo lo que puede brindar este personaje cuando Sí, consigue lo que ¡mua! quiere. Sí. Es como verlo a Gordon Ramsay y hacerte un plato de Sí, comida, boludo. sí. Y la verdad que sí, satisfactorio en ese nivel. Perfecto. Mirá, está Durban en el chat. Saluda a Durban. Que ¡Ay! no ¡Vamos! se La Baby perdió así es casi poderosa. ningún Pero weekly. nada, confirmar. Muy bien, el Raw Tag. Digo, el Guard Cancel ahí para salir de la presión. OJ. Ese Podría build haber de castigado, eh. Raccoon da miedo. Sí. Es Sí. muy rápido encima y cubre mucho espacio. Es uno de los beats más grandes. Y es el beam más grande y Mirá, encima boludo. se O sea. te tapa todo. No te Sí. ves vos mismo si sos un Además, personaje enano. tipo, el chabón te tira buldo, te tira shit. Tipo, no entendés una mierda. Te pone 50 cosas en pantalla. Ahora consigue el hit Pecherman en el Air to Ese beam Air. solo es un más 50 asegurado, o sea. Sí. Level 3, muy bien. Vamos a ver cuál es la presión ahora. Spark de parte de jefe se lo quiere sacar de encima. Guldo y toda la fuerza de Ginyu que lo ayuda ahí a salirse de esa presión. Confirma el 5H. Y mirá lo que duele esto. De paso le pegó el último hit ahí de Urter, ¿viste? Sí. Ay, no logra Ay. confirmar. El No mistake, importa. pero bueno. Dragon Rush. Tick throw. La nueva opción de ofensiva que agregaron en este parche de Dragon Ball. Level 2. Ya muerto. Perfecto, optimizando jefe, tratando de gastar la menor cantidad de barra posible. Se lo ve muy bien ahora. Tiene a los otros dos personajes con toda la vida. El Air to Air que lo confirma muy bien. Y ya lo va a llevar a la Está esquina. bastante ratón, jefe. Sí. Pero bueno, supongo que le va a Porque gastar toda la barra ayer ahora. tampoco quería gastar barra. Sí, ahora le va a tirar todo Bueno, ahora encima. No te digo que lo mata. Sí, este es un Goku Ultra Instinto muerto. de sobra. Le vino bien, le vino bien. Le vino muy bien el tema de hacerse un poco el judío con la barra. Y estamos 1-1 ahora, gente. Chicos, por favor, sean puntuales. Nosotros estamos súper atentos a todo lo que puedan escribir, pero si los llamamos para un match y tardan un montón, no queda otra que mandarlos a losers o descalificarlos. Tipo, estén atentos, por favor. Nosotros les estamos brindando todas las herramientas para que ustedes digan que están presentes, reporten los resultados. Lo único que nos falta es que estén atentos. Pero bueno, vamos a pasar al próximo match. Ya. Un Pecherman que no le fue muy bien en el match anterior. Un jefe súper sólido que se pudo establecer un poquito más en el match. Y hacer las chanchadas con Ginyu. Ahora consigue el Air to Air. Le pega con Shish. Qué buen confirme ese, boludo. No sabía que tenía tanto Hitstun. Es la cosa de Guiñón, que podés confirmar un montón de cosas. Sí. Muy bien, sigue presionando ahí. Shish que lo baja del aire, Ultra Instinto. El Reflect confirma ahí gracias al Assist de Vegeta base. Y ahora es el turno de Pecherman. Vamos a ver si puede perseguir muy bien el Aptek. No, va a cambiar directamente a Upa. Krillin. Level 3 de Krillin. ¿Le tirada sin subir? Mal por el No. Oki. ¡Ay! Lo timeó mal. Pero se Aprovechó levanta. jefe. Pues se levantó ahí tocando, ¿no? Sí. Vio que tiró mal el Meaty y jefe aprovechó. Confirma ahora un lindo combo. Esto de Hard Knockdown, digo Slide Ah, Knockdown. bueno. Dijo, bueno, El setup. querés esquivar a Rikum, cométete Dragon Lo Rush. estuve usando bastante igual eso, ¿eh? Ayer contra Lea lo Contra intentó Lea. bastantes veces. Sí, No, sí. no le funcionó, pero por lo visto no se rinde. Está practicando el timing, ¿eh? Bueno. Perfecto, un poquito de scramble ahí en el neutral. Jefe que sigue con la presión. Llama a Guldo para resetear el string. Perfecto, ahora viene Rikum con el. Perfecto, mantenerse arriba con el Jumping 2H, ¿viste? Para tratar de evadir a Rikum. Y ahora consigue el hit Pecherman. Tiene mucha barra. Puede ser. No, no creo que mate. A ver. No sé, ¿eh? No, no, por nada. ¡Ay! Ojito con eso, Super Dash. Spark de parte de jefe lo quiere mantener vivo a toda costa a Ginyu. Muy bien, Barter. Que le pega todas Por las el amor patadas, de pero Dios. no pudo confirmar.
Parece que está en una guerra de tanta, de tantos proyectiles que hay por todo el Sí, mapa. boludo. Vuelan Estás proyectiles por todos intentando lados. entender qué pasa, pero vos escuchás de Guiño, 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 tu 80. Sí, estamos en la Segunda Guerra Mundial, boludo. Atrincherado, ultra instinto, pero pudo llegar a matar a Ginyu, que es lo que más le estaba causando problemas. Jefe, que confirma Se ahora este hit. vuelve. Después de pelea pasa a ser un. ¿Cómo es? Un Se me sale ahora shooter. el juego. Pasa Sí, a ser un Call of pero Duty. no me sale, viste, todo el chute de anime que no me acuerdo Ah, cómo se sí, llama. del El bullet. Touhou. Un Touhou empezó a Sí, ser. el Touhou, ahí se transforma en eso. Un Bullet Hell, creo que se le dice. Ahí está, gracias. Me estaba muriendo ahí, mi cerebro estaba sufriendo. Pero bueno, jefe que puede matar ahí a Ultra Ignorante y establecerse un poco más en el match. Pecherman que para mí todavía sigue en ventaja gracias al Spark. Y jefe que tiene que cerrar este match porque están empatados. El que gana esta ya Uy. pasa a la siguiente Bueno, ronda. Muy bien, el 2M no logra confirmar. Muchos drops el día de hoy, ¿eh? sí. Muy bien, bolita, un empty jump. Perfecto, sabía que se venía. Lindo confirma ahí, súper óptimo. Tiene que gastar barra ahora, supongo que va a ir por la level 3 de Jiren. Sin duda. ¿Se viene un command grab? ¿Qué decís? ¿Se vendrá el command Sí. grab? ¿Tendrá el Spark? No. No, muy bien. ¿Lo Lo queda? que me gusta de ¿Qué? jefe, boludo, y esto lo viene haciendo desde que jugaba en los Galaxia, que se guarda el command grab como la última opción. ¿Entendés? Entonces el chabón no te la tira nunca, y cuando te la tira ni te lo esperás. Y Bueno, sí, es la llevada. A Pecherman menos que seas confirma. Broly, ¿viste? Sí, a menos que sea Broly, Cuando tenés que seas tirar command grab, Broly, lo no loco. importa. No te importa, si te toca, se come el coman. Muy bien, Tengo no lo llegó a armadura, soy matar. Broly. Se ¡Oh! levanta tocando, jefe. No sé si es un atrevido o vio el Dragon Rush. ¿Qué decís No, vos? no, 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 para mí esto es Es de atrevido, atrevido. sí. Esto Sí, que ya león. la segunda vez, ya la primera, bueno, y se puede decir, ah, sí, reacción. Ya la segunda, Siempre un peso para el vino, sí. No, no Escala llegó a de matar. poder es superior, le dice. Pero bueno, o. Siete, siete dragón, ¿eh? Ojo. Sí, Round Start de Se viene Spark el modo ahí. perra. Necesita mucha barra igual. Muy bien, jefe que lo tira al Y piso, me no viene llega a parar el pálido. Mitty. Bueno, ya me parece que no va a ser. Y ojito con el Jiren de GF que está medio en cualquiera, se le está regenerando la vida igual. Confirma ahora Becherman, lo va a llevar para abajo, vemos una level 3. No. Muy bien, 2M. Lo agarró saltando. Bueno, Mata. 7 barras. Nos acercamos al Shenron. Se viene. Complicado esto, se puede venir un Bueno. Shenron, sí, ¿eh? No, ojo, el 2H y esto ya Buena, muerto. Jefe que Sí, estuvo lo va a llevar a a Fischer. nada, sí. Ojo. Jefe que estuvo a nada, pero Pecherman pudo cerrar muy bien la pelea. Pecher no pecheó, pecheó jefe esta vez. Estaba ahí, tenía toda la ventaja, pero terminó comiéndose unos openings ahí en el aire con el Super Dash Sí, y terminó mal ahí. vamos a actualizar los resultados que lo veo un poco ocupado ahí a Ichi. Acá tenemos que actualizar. Vamos a buscar el match. Tengo que poner que Pecherman ganó. Acá. Submit result. Perfecto, jefe a losers. ¿Y cuál podemos mandar? Podemos mandar a Lea MG9000. versus Freezer, había dicho. Ah, sí, es verdad. Ahí leí lo que puso Ichi. Pero bueno, sí, Lea versus Kurisa. Si pueden ir acercándose al ring, chicos. Vamos a poner acá los nombres. JF Lea. Kurisa. Muy bien. Se viene el dios de la destrucción. Mi querido amigo Lea. Dream, vos no sabés lo que es ver a este pibe jugar en persona. Con el hitbox ahí. El hitbox de cartonero, Sí, el hitbox güey. que un poco más una caja de Lo zapatos vieron ese un hitbox. wiki.
Lo vi en los weekly y lo vi en el torneo. Digo, uy, la puta madre, Ese hitbox. Sí, ese mixbox, es verdad, es un mixbox. muy negro, muy negro. Pero funciona, ¿eh? No, no le voy a discutir que no funciona. Si funciona, me parece bien. Claro, con la caja de zapatos de Nike. Pero bueno, Sí, Kurisa confirma. no me jodas que yo lo estoy pensando, ¿eh? Porque tengo tanta ganas de tener el sticker y un poco más agarro una caja de zapatillas para usarlo. Por lo menos para acostumbrarme, ¿eh? Una caja de zapatillas con un soporte de cartón abajo y Sí. ya va. Pero bueno, ojito que Kurisa Bueno. arranca matándole a la herramienta más peligrosa de Lea. Ya de una. Si sí, vienen las tetacas de Keflita. Keflatidis, Upa. diría mi amigo Tachikawa. Encima está Chicago cuando va a los directos. Es un meme de la persona, la verdad. Sí. Es muy meme está Chicago, la verdad. Lo quiero por eso. Sí. Va a los directos y dice: Yo vine acá por las tiris. Muy bien, Spark de parte de Kurisa. Lea que lo manda a la esquina de nuevo. No lo logra confirmar el Super Dash. Pero ya le Debe haber forzó un el Spark, punish ¿eh? ahí, ¿eh? Si puede timear el Spark sin recibir un hit, esta es una victoria bastante copada para Lea. Muy bien, el Stagger ahí, perfecto. Cambia Kefla, no puede confirmar el Punish Kurisa. Se viene la Vamos, presión, bueno, ¿eh? sea Uy, ahí. sí, 6H. Peligrosísimo. Confirma lo que puede Lea. Limpio. Muy bien, esto no va a llegar a matar. Ah, no, no llega, Ah, no llega. qué pasa ahí, qué pasa. No sé qué quiso inventario, ¿vale? Quiso freestylear. Mira, dijo, sé hacer una media luna. Y Claro, mandó claro. ahí el que te dijo, bueno. Oh, Confirma el 5H y ahí. ya está muerto Kidú, ¿eh? Y de la nada, mirá, así de la nada está en ventaja Lea. Y no sé, puede ser que no, porque tiene dos personajes ahí que dan miedo, la verdad. La Yo a bolita. Le tengo miedo Sí, sigue siendo un personaje porque es muy un fuerte, Cell. personaje que. Pero no lo usan mucho, ese es el problema. Al principio del juego estaba en todos lados, ahora no se usa tanto, es verdad. No. Muy bien, confirma el Super Dash. De vuelta Lea, Y va el y por el Side personaje no. Switch. Está ahí bien fuerte, ¿eh? Sí. The Loops. Gimme the Loops. Autocombo. El Command Grab que no Ay. entra. Y le pega el Super Dash del otro lado, cursiadísimo. Va por el Side Switch. Muy bien, Lea con la Tech. Sliding Knockdown. O sea, ¿cuál es el Oki? Jumping H. El Stagger. Qué buenos normales que tiene Kefla, la puta madre, boludo. El 5M de Kefla es una barbaridad, boludo. Y es la fusión entre Vegito y Bardock. Porque tiene muy buena hitbox los ataques. Y después tienen muchos golpes. Muy Exactamente. activos en todos los ataques del personaje. Muy bien, Lea llega a cubrirse ese 2H de parte de Kurisa con el Rautag. Confirma el combo ahora. Muy bien, Sliding Knockdown. Uy, se sale tocando Mira. Kurisa. Confirma. Muy bien, el cambio de lado con el roll. Es lo que le faltó hacer a Jhonko en los matches anteriores. Mitty 2M. Ojo, le agarra el Super Oh, se Dash. levantó con su pantalla ahí, intentó, pero. Lea es una persona que siempre, tipo, es una de las personas que más se levanta con Super Dash que conozco. No le Sí, sí, tiene miedo sí. a nada. Muy bien, esto Sin miedo ya. al éxito, vale. Ya está, ya. Lo Ya cocina está. acá. Level 1, level 1. Level 1, level 3. Para la facha nomás. Latigazos de energía. El candy came. ¿Qué Porque parece un gusto caramelo. tiene, boludo? ¿Qué gusto tiene el Beam de Kefla, boludo? Para mí que es tipo cherry y menta. Sí, parece medio así, ¿viste? Parece como un caramelo, literal. Sí. Ese bien. Caramelo pico dulce. Uf, qué buen caramelo. Cuando te comes como tres y te pides tener toda la lengua cortada. Te comés como tres, tenés toda la lengua cortada y se te está por caer un diente. Más o menos. No solo porque es azúcar puro, sino porque está re duro el caramelo ese. Sí, creo. Uf, qué bueno que es. Sabor sandía, dice Elías acá en el chat. Ah, también Puede puede ser, ser, sí, ¿eh? puede ser. Pero bueno, vamos al siguiente match. Kurisa que consigue el Air to Air de nuevo en el Roundstar. Que le fue muy bien. Al principio le mató a Sí, Zamasu. consiguieron matar a su con todo ahí re perfecto.
pero no consiguió mantener. Ahí el reset de la presión. Y confirma un combo muy dañino. Este es el poder de Zamasu. Te toca, te saca mínimo 5K. Kurisa que se levanta tocando. ¿Cómo estamos hoy con los wake up buttons? Tan juguetones, ¿eh? Desde que Sharin dijo juguetones los argentinos, ¿eh? Se pusieron todos. Es mal, boludo. Muy bien. Muy bien escauteado. Sí, sí. Muy bien escauteado ese Rautag ahí. Le va a traer de nuevo a Zamasu. No lo encuentra con el Perfect Attack. Va a aprovechar ahora Lea. El reflex que se va castigado por el Dragon Rush, ¿eh? Muy bien, la salsita. Esa es la salsita. A la level 1 de Zamasu le decimos la salsita, boludo. Porque te hace como, ¿viste? Salt Bay, el cocinero ese que le echa sal a todo. Sí. Te hace esa, boludo. Muy bien. Confirma, perfecto. Está en la esquina. Muy bien, el reset. No lo vi eso, me pegó a mí, Me reentró eso a mí también. Va a confirmar el kill ahora en el kill buu de Kurisa. Sin barra. Perfecto. Muy bien, entra la bolita. Y ex. Y mira todo el tiempo que le dio la C de Zamasu para confirmar. Y eso que es una C lenta la de Zamasu, Sí, sí. Si no tendrá hita en esa cita, ¿Esto llega? No, no llega. Uy, buen intento de punish de parte de Kurisa, pero muy lento el command grab. Perfecto, consigue el Dragon Rush ahora. Vamos a ver si se puede establecer un poco más en el match. Perfecto. Muy bien. Level 3. Me gusta, me gusta. Vamos a ver el mix, porque tiene. Tiene el Rolex, que puede quedar de cualquiera de los lados. Tiene mucho mix ahora. Retiene el high-low, además, Cell. Sí. Perfecto. Empty Vanish castigando el beam. Que no es muy buena opción tirar beams de tan cerca. Ojo con eso. No, no es muy buena opción nunca tirar beams, la verdad. Hay que tener cuidado. Casi siempre si tiras un beam hay que tener en la mente de que va a pegar sí o sí. Si no. Sí, sí. Porque encima te pueden dashear, super jumpear y te lo castigan tranqui. La tech de Goichi ahí. Ojito, ahora el reflex que se va castigado de parte de Lea. Kurisa logra matar a GT. Y ojo que Zamasu está en coma, casi. Está ahí en terapia intensiva recuperándose un poco, pero. ¡Ay! No hubo 2H de parte de Kurisa ahí, ¡Ay! 6H. Es que. Si te das cuenta con el cambio al fusil, que cuando caes agachado, wifea demasiado el Vanish. Sí, sí, casi por siempre. Level 3. Level 3, se viene el Tick Throw, se viene. ¿Qué se viene? El Tranquil, boludo. Me gusta eso que hace Lea de que setea los orbes y espera que vos hagas algo y el chabón hace Enti, ¿viste? Entonces se cubre muchas opciones de que si te levantás tocando y todo eso, gracias a los orbes. Sí, sí. Muy capese. Gracias a los orbes puede hacer un montón de cosas resarpadas, Zamasu. Pero bueno, Lea avanza por Winners. 2-0, bastante clean. Sí, sí, bastante, bastante clean, Estuvo zarpado ahí. Y el siguiente match que tenemos para stream. Es un match que le va a parecer hype a la gente, Noca contra MG9000, ojito. Ojito con ese match, Así que chicos, si. MG no lo estoy viendo en muchos torneos. No, no, estuvo medio under the radar, ¿viste? Inactivo. Sí, sí, está labiando ahí, está en la habitación del tiempo, MG. Pero bueno, hoy. Como Jiren ahí meditando. Sí, sí, yo calculo que sigue usando el mismo equipo. Veremos castigos a Super Dash con el Jumping L de 16, que es lo más hype que nos puede traer MG a la mesa. Perfecto. Y Noca, que es una persona que está jugando re zarpado últimamente, Sí, la verdad que. Los chicos de BFG. Desde el primer torneo que hice hasta el último torneo siempre estuvo mejorando. Los chicos de BFG, sí, sí. Avanzando. Están subiendo mucho de nivel los chicos de BFG. Falta de laboratorio, la verdad. Empezó al principio, estaba ahí medio regular. Después empezó a full con los combos, con los óptimos.
aplicó el Moonjump y la verdad falta. Mirá el team de MG. Bueno. Mirá el team de MG. Goku Blue. Ojota con eso. Ojo. Ojo ahí, Ojo, que mete mucho daño. Sí. El Chao tiene mucho daño. Es el Zamasu, pero versión con pelito azul. ¿Sabes qué falta a los pibes de BFG? Que espero que cuando termine la cuarentena empiecen a aparecer en los weeklies. Porque me re gustaría verlos jugar presencialmente. Ese Janemba en acción. Ahí. y encima es otra cosa el offline. Pero bueno, vamos a ver un MG 9000 que dropeó a 16, ¿eh? Estaba full con Goku Blue ahora. Tal vez por eso no estaba, viste, en los torneos. Estaba ahí techeando con el buen Goku Blue. Estaba preparando a Goku Blue, claro. Pero no, MG es una persona que maneja muy bien el uso de sus assists y los controla muy bien, pero no calla. Acaba de conseguir el primer hit ahí en el neutral. Hablando de así. Sí. Le tiró los piedrazos. Muy bien, ojito con ese Vegeta. Aprovecha para cambiar el Super El Dash. Darien, pero no confirmó. Sí. Y ahora aprovecha MG, ¿eh? Que yo diría que es uno de los personajes más ¿Qué fuertes que raro tiene. llamar a Freezer tan rápido? Siendo un personaje que se aprovecha del Spark y de la Level 3. Pero bueno, ojito, ¿eh? Obviamente con las extensiones de siempre, MG. Lo manda al piso de nuevo. Tiró ¡Oh! muy mal Mirá ese el. dado, la reacción que juega en contra. Sí. Fue de reacción y encima Pero. lo tiró mal y se lo castigó. Pero bueno, jefe sigue teniendo la ventaja por ahora. Muy bien, lo espera ahí con el assist de Vegeta. Muy bien, se sale y no cae. Eso fue un reflex seguramente. Miss Input. LL lo va a llevar a la ¿Parece? esquina. Se podría decir hasta que es uno es a veces el key o el refresh, Sí, dependiendo de sí. la situación. Ojito con esos setups de la bolita EX, ¿eh? Peligroso. Cuando juegas con un buen Janemba que se sabe esos setups, es muy peligroso lo que te puede causar. Muy bien, Lo MG que no bueno de llega a Janemba es que confirmar. puede confirmar casi todo. El Sí, Super sí. Dash lo confirma y saca bastante buen daño por un Super Dash. Ay, no me pones a ese whiff. En su momento Kawa lo está usando Janemba y lo está usando muy bien. Buen castigo a los Kibla hasta ahí con la patada de Janemba. Pero ahora MG de Bueno. vuelta confirma en el neutral y lo va a matar sin barra. Y le mató a la Como asistencia. siempre, el Freezer último Sí. con Spark. Así que no lo tiene todo perdido. Sí. Yo diría que está empatado esto. La verdad. Mirá ese cross con el 2H aéreo. Bueno, no, no sé si está empatado porque jefe acaba de conseguir el hit ahí. Va a extender todo lo que puede de level 1. Level 1. Le va a causar todo el daño que puede. Freezer contra Freezer. Pelado contra pelado. Ay, no hubo punish ahí. Uy, no hubo 2H de nuevo ahí. No, no, me estoy mareando, ¿qué está pasando? Encima Tiene no sé, miedo. un poco malo, ¿quién es el freezer de quién? Entre ahí. Tiene miedo, Noca, ¿eh? Tuvo miedo a meter el 2H ahí. Un error muy grave de él. Podría haberlo punillado. Las 3 veces que se lo tiró lo podría haber punillado. Pero bueno, 1 a 0 para MG. Hizo el juego mental igual, ¿eh? Porque ahí de empezar a tirar las bolitas una tras otra, decís, no la va a tirar de vuelta. Pero no, sí, cuando tuviste la tira de vuelta y decís, bueno, Sí. Y ¿por qué no lo que pusiste? después de este match que se vayan preparando Pampit y su oponente que van a jugar a stream. Vamos a mandarlo a Pampit que todavía no jugó en stream. Pero bueno, Noca que tuvo un par de confirms ahí. Mostró un par de tech con Janemba gracias a Loki de la bolita EX. Pero no pudo consolidarse muy bien. Encima ahora le rinde más los Loki eso porque no le gasta tanta barra, ¿viste? Ya Sí. que te gasta media barra los Specials EX ahora. Son muy buenos ahora. Muy bien. El mismo beneficioso Roundstar que Vegeta base que tiene con el Lariat ese. Sí. El Goku Blue que le gana a todo como Vegeta base.
Muy bien, trata de castigarle. Ahí el arcángel. El arcángel, sí, con el Vanish. Y OJ, que el EX, ay, el cambio de lado EX ese de Oculus es muy, muy bueno ahora. Queda re positivo, además. Si te baja del aire, boludo, queda super plus. Muy bien. 6M, sí. No, lo dropeó. Se venían los loops. Es bastante complicado ese loop, la verdad. Siento sí, que sí, es sí. Como el muy inconsistente. La ley de adulto. Sí. Muy inconsistente el tema de la altura. La verdad, siento que el loop de Vegeta base, el de los Ki, es más fácil. Mucho más fácil, sí. Uy, llegó a matar, boludo. O sea, dos level 1. Ya muerto Bardo para Noca. Muy bien, parry ahí. Lo llega a confirmar. Ay, no, no llegó. Trata de buscar el Dragon Rush ahí en el neutral. Pensó que iba a hacer cross up. Le cayó adelante MG. Extiende ahora. No, el drop. Sí, el drop, sí. Muy bien, para no abajo. No se ve mucho el Vegeta Saiyan. No, últimamente no. Pero bueno, MG lo usa desde antaño. No lo cambió nunca. ¡Castigue, señor! ¡No! ¿Cómo lo va a dejar hacer eso sin castigarlo? Puede hacer Super Dash, puede saltar con Super Jump. Está bastante... Está medio perdido. Y Noca está ahí medio como que intentando ubicarse. Sí, está medio perdido Noca. Deluxe. Vamos a ver, extiende con Goku Blue. Perfecto, level 1, level 1, level 3, calculo. No, level 1, level 3 directamente, level 5. ¿Se verá? No es mala idea, ¿eh? ¿Lo hacemos mierda? ¡Opa! Cambio salió de la lado. Level 5. Mira toda la idea que le saca. Vuelve a mí el screen. Pedido mix a vecino. Bueno. Buen cambio ahí para punisher ese Spark, ¿eh? El 2M lo agarra. Y Noca va a ir a loser, lamentablemente. Abandonó el ring. Bueno. Tenemos al... Pero bueno, o sea, se lo notó un poquito perdido, tipo. Puede pasar, sí. A veces, quizá un poquito. No sé, creo que está jugando otras cosas, ¿no? Que dijo, mejor me voy a jugar al Gran Blue. Al Guilty Gear. Puede ser. Pero bueno, MG avanza. Y ahora déjame revisar. ¿Qué match podemos mandar? Creo que podemos mandar. Pump It. Sí, mandemos Pump It contra Pecherman. Pampi contra Pecherman Stream. MG se tildó todo, se quedó ahí todavía. Sí, a ver si lo puedo. Le bugueó toda la PC. Sí. A ver si lo puedo sacar de. Ah, no, ahí está. Ahí le cargó un hilo. Bueno, esperemos que venga Pampin ahora. Como diría Dante, esto en Play 4 no pasa. MG900, me acabo de dar cuenta que le puse MG900. Le bajaste un cero. Sí, pasa que no era su poder total, era 900 ahí. Muy bien, vamos a poner esto acá. Actualizamos los nombres. Dale, Pampin, vení, Pampin. Ahí está. Wiger's Pampin. Recientemente se unió al equipo nuevo. Perfecto, esperemos que los chicos pongan ready. Que ya estén para jugar. Ruidito de Pampi. ¡Ah! Bueno, ahí están. Pampi con el team de siempre, no cambió ni siquiera cambió las asistencias. Y Pecherman ahí. Igual, la verdad, este equipo sigue igual. O sea, mejoró nada más. Sí. Lo único que cambió fue un poquito el autocombo de Team Gohan, ¿no? Pero. No lo modificaron tampoco. ¿No lo modificaron? ¿No había cambiado tipo el hitstand, el último hit? Lo único que cambiaron fue el segundo golpe. Ah, el segundo golpe. Antes podías hacer un mix, tenías un 50-50 para hacer ahí. Pero lo sacaron ese. Es verdad. Que tenga más recoil. Tiene razón. Pero después de chiquito igual. Y el daño que le bajaron a todas las legs de los Gohan. Sí. Buen confirm de parte ahí de Pampi. Lo tiene en la esquina ahora Pecherman. No le llega a scoutear el... Uf, ay. Le alcanza el tira a la pizza. Bueno,
No llegó a devolver porque le Estamos pegó. viendo unos mix más de escena profesional, porque en online no puedes hacer esas cosas, porque te va a estar tocando como degenerado el otro mientras vos estás arriba, el otro está ahí abajo haciendo autocombo, tomándose un café y todo mientras te espera. Hitmonkey Day que usó todas las herramientas de wake up posible. Tiró Golden Freezer y fue por el Reflect. No le sirvió y creo que se va a morir, ¿eh? Sí, Sí. sí. Level 1, level 2. Y ahora, Kien'san. Muere el Freezer de Oh, mira Pompey. que no sabía que el Kien'san con esa level conectaba. Sí. Porque dependiendo del level, hay algunas que no conectan, porque se va para arriba el Kien'san. Creo que si lo tirás antes del flash de la super, tipo antes de que termine la super, llega a entrar justito. Bueno, le tira otro Kien'san. Pampita aprovecha para cambiar a Team Gohan. Muy buen Buen 2H. dotaje. Buscando ahí los super dash. Lo va a llevar ahora abajo. No, le va a taggear a Ultra Instinto. No sé si es una buena decisión, me parece. Siento que es como un Broly ese personaje. Claro. Mientras lo tengas afuera, mejor, ¿no? Igual afuera también te jode porque tiene las Sí, asistencias. también, la verdad que. Broly ahora, Broly Z, da miedo afuera, adentro, como último personaje, como primero. Toda la layer de Mix y encima no confió en el hit. Fue por el reset del Dragon Rush y le sirvió porque le cargó más barra esto. Gastó una barra ahí. Le llega a matar. Estamos empatados de nuevo. Fetcherman que Me todavía parece tiene. raro no ver a Broly igual a todo esto, ¿eh? Sí, muy raro, ¿no? Algún Broly Z, algún Broly Super quizás también. Broly Z, que es top 5 ahora, no se está viendo. Perfecto, level Más que el 3. Lobo, que va en modo degenerado, con asistencia 6 Broly Z. Buen DP. Sí, se levantó. Ese DP es buenísimo encima, me encanta, boludo. El Reacción, piñazo. fue reacción. Piñazo al estómago. El 2M que lo llega a alcanzar a Pampit antes de bajar con el L. Y bueno, ojito que estamos en ya en Limit Break. Pecherman aprovecha para curarse la vida azul gracias al Senzu Beam. Perfecto. Los frijolitos. El frijolito, exactamente. Level 3. No, va por el Loki normal. ¿Qué hizo Pecherman? Había Hizo un mashear dotaje dos ahí. H. Sí. Pensó que venía el doble G, que iba a hacer otro jump page, Mashió pero 2H no. fuerte ahí, ¿eh? Pero bueno, ahora estamos empatados, ¿eh? Le costó el personaje eso. El Pampi que no llega a castigar el Super Dash. Pecherman aprovecha. Muy bien, lo lleva para abajo. No está cubriendo muy bien las opciones de Wake Up de Slime Knockdown, Sí, está, Pecherman. le pasa lo mismo a Gami, se le complican los juegos. Sí. Muy buen Dragon Rush ahí. No, no sé si llega a matar, puede ser, ¿eh? Puede Creo que ser que llegue a está matar. donde Sí, tiene Spark y está sí, muy sí, sí, muerto. sí. Limit Break y Spark, literalmente no tenés vida azul. 1-0 para Pecherman. Vamos a ver si se puede establecer un poquito más. Pampit. Estuvo peleado esto. Cell se murió. No, ¿quién fue el que se murió primero de Pampit? Freezer, ¿no? Freezer se lo murió muy rápido. Se le quemó la heladera y el freezer cayó con eso. Bueno, vamos directamente al próximo match. Chicos, por favor, no la manden enseguida que vuelven al lobby, porque en una de esas yo tardo más en volver y no voy a llegar a espectear la pelea. Así que esperen un poquitito cuando vuelven al lobby. Yo Pero no. leí. Un poco más preparé el autoclicker para que me apriete el next. Claro, sí, a veces me olvido yo, boludo, por eso también. Muy No, yo ya bien, es la castigo. costumbre. Los chicos, cuando están en el torneo, se ponen ahí, ¿no? Yo mando directo. Buen combo de Pampit, lo lleva a la esquina, le saca la mitad de la vida a Pecherman. El 2M lo Segundo agarró dominio. saltando. Lo agarró saltando ahí. Back. Debería morir. No, quiso extender demasiado. Ah. Quiso extender demasiado Y ahí también Pampit. entendí. Sí. Era level 1 ahí, ¿eh? Quiso matar sin barra. Muy bien, un poquito de scramble en el neutral. Entra Pecherman Muy y bueno. este Cell está probablemente muerto. No, ¿cómo le costó ahí a Pampi? Debería haber ido directamente por la level 1. Sí. Mal ahí, mal ahí. Cuando los movimientos salen más baratos es cuando más ratas se Sí, ponen, sí, la sí. verdad, ¿eh? Lo barato sale caro, gente. Pampi quiso, por no tener una level 1, se murió un personaje. Muy bien. Bloquea ese cross.
Hay mucha Ese, barra el igual, Clash ¿eh? de Vegeta Online es bastante Complicado. complicado de Sí. bloquear. Es muy rápido. Porque es el único. No, es que sea rápido. El problema es que aparece encima tuyo. Comparado con otros cross que aparecen full screen. No, él aparece a un par de centímetros tuyo. Claro. Buen confirma ahí con el Y es lo que hace C. tan rápido. Buen confirma ahí con el C de Krillin. Tenemos Flying Knockdown ahora, level 1. La diga el Kiensan. Mira, aprovecha para tirar el Senzu, ¿viste? Otro Jump Page. Y Dos Pumpit. personajes que mueren por el Jump Page de Krillin, De ¿eh? Krillin, sí. Pumpit ahora que solo le queda a Freezer. Obviamente gastando toda la barra gracias a esa opción que tiene. Neutral, te lo presento. This is Neutral de Season neutral. 3. Sí. Y todavía tiene Golden Freezer y Spark. Estamos en Limit Break. Así que el comeback es probable todavía. Lo bien, extiende un poquito ahora. Lo persigue con el Air to Air. Muy bien. ¡Ay! No hubo Claro, castigo. pública ahí. Sí. Muy bien, confirma ahora Pecherman gracias a la Assist de Goku Ultra Instinto. Vamos para abajo. Kiensan, level 1 de nuevo. Vamos a sacarle toda la vida que podamos. Sí, Golden Freezer. Ahora debería bloquear Pumpit. Se puede venir un 5L de parte de. Ah, sí, salió Bueno. tocando. Le respetó la decisión Pecherman. Spark, muy bien. Ahora sí empieza la fiesta. Como se complica todo. 2H de parte de Pecherman que agarra el Vanish de Pumpit. Perfecto, ya tenemos un confirma ahí. Gastó bastante tiempo del Golden igual, ¿eh? Yo diría que en unos 10 segundos ya se le termina. Tiene que tener No, no, cuidado. no, es que ahora son 40 segundos del Golden con el Spark. Ah, es verdad, Así boludo. que Es verdad, es verdad. todavía, hasta que no se le termine el Spark, todavía tiene 20 segundos Todavía más. tiene bastante tiempo. Bueno, los H y debería morir. Sí, debería morir. Level 1, level 3. O level 1, level 1. Esa Pecherman sigue avanzando por Winners. Está Bastante bien, ¿eh? jugando bastante bien, Pecher, con el nuevo equipo. Sí, le está resultando, la verdad. Todavía tiene esos problemas que estábamos mencionando antes, que le cuesta perseguir el knockdown. Los wake up, las opciones de wake up todavía le falta cubrirlas bien, Sí, pero fuera de pero eso, todo después bastante bien. Muy bien. el daño lo tiene. Los dos toques los está teniendo. Vamos a ver ahora si podemos mandar a T9N contra Dieguito. Ese es alto match. Así que chicos, si quieren ir viniendo al ring, T9N y Dieguito, por favor. Si les puedes avisar Viene Ichi. el match entre amigos. Sí. Si les puedes avisar Ichi por el Discord a los chicos. Raja acá, Pampi. Raja acá. Insistí. Raja acá, Pampi. No es que tienen que jugar los pibes. Si Ahí está. gana, si gana el señor T9, le va a bardear a la 18. Por privado, seguramente. Vamos a poner acá. Bueno, T9 Dieguito. volvió al Classic Team. Con el GT. T9N. Ya estamos acercándonos al top 8, ¿eh? De a poquito. Bueno, gente, gracias a todos los que están viendo. Por favor, compartan el stream. Avisen que tenemos todavía bastante de torneo que ver. Y de paso también un agradecimiento de nuevo a Ichi, que nos está ayudando un montón con las brackets ahí en el Discord. Se está poniendo la 10, Ichi. Bracket runner. Professional bracket runner, diría yo. Matriculado. Matriculado, claro, licenciado. Pero bueno, se pudre todo. Y míralo a Dieguito usando a Cell, ¿eh? Hace mucho no lo veo jugar a Dieguito yo. A T9N lo Bueno, este vimos es hace un poco. equipo que va llevando bastante este equipo ya. Sí. Confirma ahí el C Assist. No logra consolidar el combo. Mítico. Ahora sí, de vuelta con el Kiensan de parte 18. Qué raro, A ¿eh? Qué ver, me raro que pareció haya. muy bien por parte de T9 que dejara la asistencia de Gohan. Y tuviera el DP. El DP es una muy buena assist. Sí, En sí. todos los personajes, el DP es muy bueno. Sí. Exceptando el DP del buen Gogeta, que es malísimo, pero Sí, bueno. es medio malo. Pero sí, todas las assists de P en este juego son muy muy buenas porque te permiten challengear un montón de cosas y confirmar muy bien porque tienen mucho keystand. Es muy defensivo la asistencia. Y agarra desprevenido a toda la persona que está en el aire. ¿Sabes qué me sorprendió ahora que Dieguito haya cambiado la asistencia 18, que haya cambiado la barrera? Que es una de las cosas que usaba más bien para mí.
Pero bueno. Es algo que digo yo. Si vas a usar la asistencia B de 18 para eso, usa Vegeta base. Es mejor y todo. Ay, ay, ay. Y hacen un tag ahí. Uy, ¿qué pasó ahí con el Super Dash? Muy bien cubierto, Dieguito, del 6M que le tiró T9N. Los dos no tienen Spark, ¿eh? Estamos peleo en esta ahora. 5H. Buen castigo, ¿no? Lo quiere traer de Trae nuevo la a roja. Gohan. Sí, le tira las pizzas. Todas las pizzas le tira. La pizza amarilla y la pizza rosa le tiró. Uy, qué rica. Qué ganas de pizza. Hablas de pizza y me dan unas ganitas. Yo todavía no comí, así que termina este torneo y voy a comer, ¿sabe cómo? Ojito. Uy, muy bien, el respeto que le tiene T9N después de las opciones del Super Dash, ¿eh? Perfecto, confirma el Air to Air. Lo va a llevar abajo ahora. Tiene que gastar barra, gaste barra, señor. Level 1, level 3. Perfecto. ¡Lo que está Se acá! viene un mid muy bueno de la level 3 GT. Golden Freezer no quería saber nada de ese Además, mix-up, hay Diego. que. Sí. No quería saber absolutamente Pensé. nada. Ah, hubo Vanish ahí. Era Punish, ¿eh? Ojo. Muy bien, buen guard cancel. Se sale de esa situación. Los dos están casi iguales en la barra de vida de los Ay. personajes. Ahora T9 confirma este hit. No fue por el side switch, lo va a llevar a la otra esquina de, así como pueda. Bien, Lo cubriendo. agarré. Sí. Cubriendo el wake up con el assist de Gohan. Lástima que no puedo confirmar. Mirá cómo cubren los 6M los muchachos. Te queda el Dragon Rush T9 también. Ojito con ese mix después del assist de Gohan. Va por el overhead Y la late verdad, y Dieguito se lo cubre. Tremendo. Entra Freezer con el Golden. todo casi, Dieguito, Le queda poco tiempo a Freezer. Uy, encima le pega el Ay. combo. No debería gastar barra porque lo puede llegar a matar cuando se le vaya, ¿no? Y Vamos a ver qué decide bueno, hacer. No, sí, la va a gastar. claro. Para no lidiar con el disparo del anillo, ¿viste? De Sorbet. Muy bien, ahora Dieguito, con la desventaja de personajes. Pero todavía tiene muchas ganas de matar a ese Gohan, calculo. Bien cubierto de parte de T9N. Dieguito con los staggers. Ahora sí lo persigue Bueno, ahí después el de. challenge. Sí, después del Perfect Attack EX. T9N sabe que no tiene mucho Blockstun el segundo hit. Entonces, si te lo hacen y saltás a challengearle el L, tranquilamente puedes ganar ahí. Sin así es bastante arriesgado usarlo igual. La verdad. Bien. Bueno, Seteando un setup ahí. a Ay, ay, 17. Pero T9 entra con las ay. patadas. No las confirma igual, ¿eh? Muy bien. Tranqui neutral. Llama 17 de nuevo. Ojito. 18 sola. Bastante Muy complicado. buen tick throw. Entró. Muy buen tick throw ahí, ¿eh? Lo lleva para abajo. Lo mata ya con la level 1. Perfecto. La tiene complicada Dieguito, pero yo lo conozco y es un chabón que la pelea hasta el final. Decime que le pega. Ay. Uy, Dios, lo que acaba de hacer este pibe, boludo. Lo que acaba de hacer este Bueno. pibe. Mirá toda la vida que le Encima, sacó. no, Si mata, qué poco daño si tiene, lo mata ¿no? ahora Kid Pero le Buu, pegó a los dos, sí, ojo. si lo mata ahora Kid Buu es una muy buena situación para él, ¿eh? Está tratando de scoutear el cambio y esperando a que se le regenere 17. Muy bien, lo setea de nuevo. Tiene que bloquear ahora, Ay, pero Dragon el Dragon Rush que entra de parte de T9N y tiene toda la barra del mundo, ya está muerta hasta 18. Inbloqueable. Y chao. Muy buen primer match. Sin querer lo tenía con los scores del match anterior. Va 1-0 T9N. Cosas que pasan, cosas que pasan. Muy buen primer match. Muy buen primer match. Eso que hizo Dieguito de absorber la Mystic Ball y castigar tanto la asistencia como a Kid Buu estuvo tremendo. Clip that shit, muchacho. Estuvo muy Está bueno. usándolo bastante. El Punish con la barrera level 3. Sí, Bastante. sí. Bueno, chicos, ya pueden mandar. Ya volvimos al lobby. Si quieren mandar la siguiente pelea. Perfecto. 1-0 para T9N, ¿eh? Súper peleado esto. Encima de estos dos juegan muy seguido. Sí. Entonces se Son conocen amigos una y compas. bocha. Se conocen una bocha. Vamos a ver.
Perfecto. Super Dash, así de Gohan adulto, es algo que funciona desde día 1. Es una muy buena opción. Perfecto, Dieguito, respetando el stagger de parte de T9N. Logra salirse un poco de la esquina ahora, pero entra de nuevo el Super Dash. Todavía tiene la asistencia de Gohan para seguir presionando. Bien cubierto de parte de Dieguito. Un salto ahí para esquivar el low y que vuelva la presión, pero... Buen confirm. Buen confirm. Dieguito muy paciente, esperando al momento para entrar con ese 5H, confirmar con el assist de 18. Lo va a llevar a la esquina, level 1. No llegó a entrar y no llega a castigar T9N. Bufió el perfect attack, el último golpe. Sí, sí. OJ, el confirm de parte de T9N en el air to air lo lleva al piso. Las patas locas. No le llega a castigar el Super Dash. El stare down. ¿Cómo se respetan estos muchachos? Se cambia de lado. Ahora sí. Confirmamos Ice Ice Switch. Ice Ice Switch. Level 3. Vamos a ver cuál es el Loki. Está complicado. ¿Viste ese, float? ¿Viste ese float chiquitito que hizo T9N ahí? Tremendo, tremenda la tech que tiene este pibe. Va por el overhead de nuevo, confirma. Muerta 18. Ese float chiquitito que hizo ahí para tratar de baitear el overhead y al final tirarlo igual. Las layers. Lo agarra con el. El perfect attack, Muy bien. Rolling crash. Sliding knockdown. Quiso tirar un. Tocó algo T9N ahí, ¿no? Sí, un 2L. Esto mata. Level 1, level 1. Debería matar, sí. Esta perfecto. Vez por lo menos no dropeó el perfect attack, el último golpe, así que confirmo esta level. Dieguito confirma muy bien y empata de vuelta el tema de los personajes. Perfecto. Se respetan los muchachos con las opciones full screen. Dieguito tratando de buscar algo. Deja la bola ahí, pero no llega a confirmar. Mal ahí, aprovecha T9N. Sí, sí. Ese ataque, ¿eh? Encima, como te hace rebotar en el piso, ya entras en modo de tech, ¿viste? Podés tequear para atrás. Sí. Una vez que tocas el piso. Pero bueno, level 3 de parte de T9N. Vamos a ver cuál es el mix ahora. Dieguito todavía tiene 3 barras. Puede tirar un Golden Freezer para salirse de esta situación. Decide gastar el Spark. Buena idea. Le falta el Golden nada más, pero. Muy bien, 2H, tranqui. Empty Vanish. Tranqui, está jugando paciente, Dieguito. ¡Ay! Reflect en vez de. Era un 2H ahí, en vez de un reflect. Pero bueno, entra a T9N. Lo va a llevar a la esquina. Sí, sí. El respeto ahí, se están mirando. Muy bien, se recupera. Esa opción es muy buena porque si hace la opción del reverse Kame para atrás, en diagonal, se recupera muy rápido QGT. Sí, no, por lo visto no tiene landing lag el personaje, como Trunks con el flip, que si tocas el piso, voy metiendo Sachi inmediatamente. Sí, sí. Un Dieguito confirma el Kame, la tiene complicada, pero tiene muchísima barra y está en limit break, ¿eh? Todavía se puede hacer esto. Level 3, calculo acá, exactamente. Level 3, ¿tendrá la tech de Tachikawa del roll? No, el spark. Para no tener que bloquear. Ay, reflect mal timeado. Y T9N va a seguir avanzando por la winner's bracket. Se la lleva contra Dieguito. Matches bastante entretenidos estos que estamos viendo ahora. Y vamos a ver qué match podemos mandar. Podemos mandar Pecherman contra Lea para entrar a top 8 del lado de winners. No. Vamos a ver qué nos dice Ichi acá, el Bracket Runner. Sí, sí. Sí, entonces vamos a hacer esa. Vamos a hacer Pecherman contra Lea ahora. Pecher estuvo en su momento de brillar, porque le tocaron todas las partidas de juego, le tocó en stream. Sí, sí. Tuvo bastante tiempo para mostrar de lo que está hecho. Después de esta de Losers, Ichi, a ver, déjame revisar las brackets de nuevo. Después de esta ronda de losers, si querés, mandamos todas a stream. Todas las que siguen las mandamos a stream. Porque estamos yendo bastante rápido, sinceramente. Sí, vemos. Mandamos unas pares porque, tipo, puede ser que lo tengamos a GF y a Pampit. Entonces, vamos viendo ahí de losers cuáles podemos mandar.
No sé si todas, pero quizás un par de losers estaría bueno mandar. Contrincante es complicado le tocar una pecher, para su bracket. Porque le tocaron GF, Müller y Pumped. Sí. Y ahora le toca el final boss. Vamos a Vea. actualizar acá. Esto es top 8 ya, gente, ¿eh? Esto es por top 8. Para entrar al top 4. Que las finales, el top 4 se va a jugar el domingo. El top 4 no se juega hoy. El top 4 se juega el domingo en el stream de Muku. Pero bueno, vamos a ver ahí. Pecherman contra Lea. Dos jugadores muy, muy, muy fuertes. Match que muchas personas estaban esperando. Vamos a ver si todo lo que hizo Pecherman contra los anteriores oponentes le sirve contra Lea, que es uno de los más fuertes de acá, ¿eh? Ahora mismo. Muy bien, salto para atrás, se respetan ya. Entra ya el Dragon Rush, empezando con el First Blood de parte de Pecherman. Lo va a llevar a este Zamasu a la esquina. No puede perseguir el TK Otro ahí. Dragon Rush. Y otro Dragon Rush, sí. Ya cargó tres barras. Con un hit más lo puede llegar a matar, ¿eh? Level 3. Level 3 directamente. Miedo el mix de Vegeta. Lea que se guarda el Spark, OJ. Está buscando Ah, el tag. Muy bien, sí, la taguea Kefla. Me pegó a confiar ahí en SL. Muy bien, encuentra el Super Dash, Lea. Tiene que aprovechar ahora a ganar el momentum. Hellson Grenades, vamos a ver cuál es el mix. Topo el El 5H, el Stagger. Stagger, sí. Entra perfecto. Confirma el combo ahí. Va a ser un lindo daño esto. Ajá, Sliding Knockdown. Muy bien, le persigue el Aptek. El Va mix, por el el cambio cross de ahorita lado. Qué ahí. asco que es eso. Encima, con la bola. Esto es lo que hablabas un poco vos ayer. Que con la bola de GT es muy imbloqueable eso No, porque sale muy creo que rápido. no lo ves aparecer casi porque es muy chiquito el personaje, muy chiquito el ataque y muy rápido. Sí, igual Lea, ojo que no sé qué pasó ahí. No puedo tirar la otra level 1 y le está costando esto ahora. Level 3 de parte de Goku Ultra Instinto por Pecherman. No va a conseguir mix, pero el daño lo tiene. Qué cagada, no quiso matar. El TK al Dragon Rush, sacala de ahí a la muchacha, te diría yo, Lea. Muy bien, Bueno, confirma, super confirma. da Yamcha. Sí, confirma, confirma. No Yamcha pasa nada. chiquito. Está viva todavía. Supongo que la va a cambiar ahora. Level 3 Zamasu. No, level 3 GT. Lo mete al sano. Al pibe sano lo mete. Mix. Ay, no Buen llegó a pegar refri, el buen M. puni. De la tatata ese. Lo mataron ese tatata. Sí. Mucho más lento ahora. Muy bien el Super Dash ahí de parte de Lea. Para frenar el momentum en el aire y castigarle el Air to Air. Otro Ay. Super Dash en la cara. Bueno. Está bastante atrevido, Pecher tuvo Lea. los Dragon Rush. Ella se puso con los Super Dash. Dijo. Me confirma todo lo que puede. Esto va a ser una Genki. Y con Y toda la barra que tiene, te digo que lo recontra mata. ¡No! ah, Dropeó el pero no combo. contábamos con el drop. Bueno, el Y mix es bueno, esa maestra sí. haciendo un mix, ojo, pues qué miedo Es igual. un drop, pero ¿qué tanto te conviene también ese drop? Ojito con ese Air to Air. Perfecto, el refleja al Assist de Kefla. El Bueno, gracias. 2H. Muy buen 2H. No tiene barra igual Pecherman, El Delay Tech, que otra vez le está costando muchísimo cubrir a Pecherman, ¿eh? Muy bien. Perfecto, esto mata. No estaría usando Pitcher las asistencias para cubrirse de los tres. Sí. Tenía ahí las dos asistencias, no usé Le ninguna. falta labear eso, le falta labear. Cubrir bien el Aptek y el Delay Wake Up. Muy bien, No le confirma ahora confío. Lea. Tiene barra para meter una Genki, pero no, va a ir directamente por el Dragon Rush. Level 3 Zamasu. Vamos a setear Orbes y vamos a ver cuál es el mix, Dream, ¿eh? No, no seteó Orbes. Fue directamente por el mix. Staggering to Dragon Rush. Muerto Ultra Instinto. Y queda solo Krillin. Krillin con Spark y todos los personajes de Lea están a un toque, así que. Sí. Si popea Spark Bueno. ahora, puede ser que tenga chance de llamar a Shenron. Las espadas de la justicia. Popea Spark ahora sí, Pecherman. No quiere saber nada.
El Dash Under. No, no logra confirmar igual Lea, pero ahora con este assist ya debería estar muerto este Krillin. Level 1, sin duda. La salsita de masita. 1-0 para Lea. Y ahora sí que le está costando a Pecherman. Ya este es un oponente de otro calibre, un poco más complicado. Pero estuvo peleadísimo. Ojo. Sí, la verdad que sí. Estaban ahí. Las tenía la de ganar si sí, conseguía los opening pitcher, pero entre todos los drops que hubo ahí en ese momento y los resets que pasaron. Sí. Lea, que se conoce. A matar a Green. Sí. Con el último comp. Lea, que se conoce muy bien sus opciones defensivas y cómo utilizarlas. Irlas mezclando, variando, que es muy importante en este juego. Ir variando entre reflect, cubrir, delay wake up. Es muy, muy importante. Con todas las opciones de wake up que hay encima. Sí, este juego es. Las opciones gratis encima. Sí. Mucha gente se queja de que te pegan dos veces y te morís, pero también es un juego que tiene la mayor cantidad de opciones defensivas. Así que sí. Está balanceado el tema. Pero bueno, empecemos el siguiente match. Ahí trata de encontrar el C assist de Krillin Pecherman, pero lo taguea Lea con el Super Dash. Confirma muy bien con el assist de Goku GT. Seteamos Sorbes ahora. Sai Switch se quiso salir tocando Pecherman. Estaba haciendo Pecher. Muy bien. Buen contra, pero... Buen corner carry, ¿eh? Buen castigo al DP Vanish de parte de Lea. Ojo que igual, ese DP es bastante complicado de funcionar. Sí. Que no se queda encima como todos los otros personajes. Te empuja un poquito. Un poquito lo suficiente para que no entren mayormente los M de casi todos los personajes. Perfecto, se está cubriendo muy bien ahora. El 2H de parte de Pecherman. Se lo saca encima Lea con su propio 5H en el aire. Ahora sí, confirma el Kame. Vamos a ir a la esquina, calculo. ¡Ay, no llega a confirmar de nuevo! ¡No! El reflect neutral. Pecher, creo que está en modo pánico. Sí, está en modo pánico, se nota un poquito. Mirá toda la barra que tiene Lea. Lo llega a tocar y lo destroza, lo descoce. Te lo digo ya que lo puede llegar a matar. Va a cambiar a Kefla ahora, dejar que regenere un poco de vida azul. Ese Zamasu. Se respeta muchísimo, tranqui. El Tick Throw, va con el Dragon Rush. Muchísima barra de parte de Lea. Calculo que va a ser una level 3 de Zamas. No, va a ir por la level 3 de Kefla. Goofy, estás en cualquiera. ¿Qué crees que te diga, capo? En todos los anuncios dice 3 de la tarde. Tipo, es un boludo. ¿Qué crees que te diga? Entra el 5H de parte de Lea. Confirma el hit ahí. Con el enano. Peche, está Fushimashin bastante, ojo. Espada de la justicia. Orbes de nuevo. Dragon Rush. Le tiró con de todo. Llega a matar sin barra. O sea, usó una barra sola. Muy bien, ahora ojito. Ojito Pecher, que todavía tiene ese Krillin con Limit Break y Spark. Muy bien, lo usa ahora para ponerlo a Lea en la esquina. Ojito con el Krillin que cae del cielo. Se cubre muy bien Lea, pero no llegó a tequear el Dragon Rush. 7 barras para Pecherman ahora. Muy bien, level 3. ¿Qué se viene ahora? 6M, pero lo erró. Spark de parte de Lea. Entra con el overhead, muchísima barra. Vamos a ver si lo lleva a la esquina y la llega a gastar. Esto es espadas. Y sí. Debería matar, ¿Vos decís? Si no lo pega, debería matar. ¡Mamita otra querida! Pega, ¡otras espadas! Una... ¿Qué? Dragon Rush, ¿qué le está haciendo? ¿Qué le hizo? Bueno. Llama a su chico. ¿Qué le hizo? ¿Vos viste todo lo que le sacó? ¡Tenía la regeneración del Spark, boludo! ¿Pero qué Spark? El Spark no existe en esta silla. Clip that shit, muchachos. ¿Vieron ese combo de Lea? Tremendo, tremendo. Character Specialist. De acá a la China, este pibe. Increíble pelea. Lea avanza al top 4. Ya el tiene... ¡El saldante argentino! Sí. Lea avanza al top 4. Ya tiene un lugar ahí en la final. Que se va a jugar el domingo, así que muchas felicitaciones para él. Y ahora lo podemos mandar a MG9000 contra T9N. Así que chicos, si pueden ir viniendo al ring, los agradezco un montón.
Recuerden, gente, que las finales se van a jugar el domingo en el canal de Muku. Probablemente voy a estar casteando con Muku las finales. Así que estén atentos a los anuncios que se van a hacer en Twitter después. Vamos a cambiar los nombres. Ahora esto es T9N. Contra MG9000. Está, MG9000, no 900, 9000. Aumentar la escala de poder. Sí, sí. Ahora este es el MG Full Power. Me estoy quedando sin batería en el celular. Se me dijo alguien que no sé si es... No sé quién es. No, este... ¿El señor tío? ¿Rom? No, ahí lo... La ahí ROM lo no sé. Ahí lo saco. Canu player. Yes. Atrevido. Invadiendo espacio. Ahí está. MG, si estás, si te puedes meter al ring, por favor. Si seguimos con las peleas del Topocho. Este match que se viene también es muy muy bueno, Ya quedaron los mejores. Sí, déjame ver por losers quién ya está ubicado en el round 4. Lo tenemos a GF. GF32 está en el round 4. Perdió al principio, pero limpió ahí. Se llevó a Bloya, a Ragna. Sí, sí. Pampi te está jugando contra Ironhide para jugar contra GF, el que gana. Después Dieguito también está en Loser Round 4. Esperando entre Noca contra Kyo. Se viene alto top 8. Todavía quedan peleas muy, muy, muy buenas. MG, ¿estás? Que aparezca MG, loco. Empieza el timer, 5 minutos. 5 minutos le damos. 5 minutos, MG, por favor. Si alguien lo puede ubicar, chicos, mandarle un mensaje. Ahí está, ahí entró. Buenísimo. Ahora sí, T9N contra MG9000. Bueno. Meta Team contra un equipo no tan meta. Claro, quiero ver ese Goku igual, No lo vimos tanto en acción, no pudo hacer tantas cosas. Dropeó un loop en un momento. Sí. Así que todavía falta que me sorprenda eso, el Goku de parte de MG. Muy bien, lo baja del aire con ese assist de Freezer, es muy bueno para el round start. Lo tiene a la esquina, fue a por el Comangraf. Sí, y castiga a T9N con el 2M, Ya arranca bien T9N. Cubre el Aptec de manera muy buena. No llegó a pegar el así de Bohanei, ¿viste? Podría haber metido un 2H tranquilamente, MG. Level 3. Vamos a ver cuál es el Loki ahora. Muy bien. Reflect. Oh, le estuviera ahí. Lo sigue. Está haciendo bastante chase. Sí, sí. Aprovechó el scramble, igual el MG pudo sacarlo de esa situación a Okulu. T9N ahora que confirma igual, de nuevo. No lo hubo, pero estaba ahí. Sí, sí. ¡Ay! No llega a salir la Mystic Bully X. Buen castigo de parte de MG. No logra perseguir el Aptec. Aprovecha para cambiar. Muy buen castigo. Sí, muy buen castigo ahí. Del otro lado. Y no logra confirmar algo mejor. No creo que lo mate. Le va a sacar mucha vida, eso sí. Bien cubierto el 6M de parte de T9N. Aprovecha para sacar a Kid Buu, meterlo a Goku GT. Está sanito, sanito. La movilidad aérea con los 2H. Salió Rasengan ahí. No llega a confirmar porque después le pegó la asis de Gohan. Buena ahí. Oh, mirá el combo. Mirá el combo, J. Combos de Daikick. Vamos en el DP, perfecto, Slime Knockdown. No, eso fue un input error. Sí. Fue un input error. O quiso hacer alguna cosa rara, MG ahí. Bueno, no logra cubrirle el wake up de 9N. Ahora MG consigue el hit de nuevo en el Scramble. Tiene toda la barra, podría extender tranquilamente. Bueno, mira.
Sí, extensiones. Ah, esto es. Esas extensiones con la asistencia y los dos Hs. Clásico de MG. Extravagantes. Sí. Ulala, señor francés, esas extensiones. Perfecto, el reflect ahí. T9N que cubre muy bien el cross-up de Okulu. Upa, no confío. Muy bien, salió macheando Ay, ay, ay. MG, pero T9N estaba listo para esa opción. Pegó un backdash, castigó con el 2M. Level 1, muerto. Bueno, Power Unleashed en Gohan. Ahora empieza la verdadera masacre. Sí. Ya tiene el level 1 ahí. Empezamos a pegar Ah, patadas. la verdad. Ah, y le ¡No! cagó el combo el asis de U. Ya segunda vez que una asistencia le cae el combo a T9, ¿eh? Muy bien. Gastó Otra toda vez la la barra, viste. MG. Tira la pizza, pero no, entra ese Bien. 5H. Muy buena opción a mí de T1N para castigar los Destructo Disc. Es lo complicado. Cuando yo jugué bastante veces contra T9 y es complicado intentar meterle algún beam o cosas así sin que te pulisee la voz. Y mira eso, ¿viste? Tiró la level 3 con el assist de Kid Buu y llegó a matar, ¿eh? Le pegaron las dos cosas al mismo tiempo. El Super Dash que entra del otro lado. Popea Spark ahora T9. No lo va a llegar a matar, pero va a aprovechar para causarle todo el daño que pueda. Level 3, calculo, seguramente sí. Tiene Spark, puede ser DP Spark. No. 5H para castigar el Spark. Muy buena de parte de T9N. Estamos 1 a 0. Vamos a actualizar acá. 1 a 0 para T9N. Esperen un cachito, chicos, no se manden de una, que tengo que volver al lobby. Ahí estamos, ahora sí. 1 a 0. Bastante sólido de 9N, ¿eh? Le costó el primer Como personaje, siempre. pero Como después. siempre, la verdad. Sí. Se lo nota que está subiendo el nivel muy bien, que hace la tarea. Esperemos verlo en los weeklies. ¿Vendrá? ¿Será el momento que T9N aparezca en un weekly? Cuando termine la Y cuarentena. yo lo vi diciendo que iba a ir, pero ahora lo veo en el Street Fighter, ¿eh? Sí, está jugando al Street últimamente. El otro día pedía unos consejos ahí en el grupo. Estaba pidiendo ayuda, que le enseñen. A Moise también le pedía auxilio. Pero bueno, volvamos al match. MG que consigue el Commandgrab, Ese gráfico confirma con y el que assist. uno confirme todo. Sí, muy buena opción ahí. Lástima que no genera tanto daño, pero bueno, es lo que hay. No, Teruene se pasó de largo ahí con la pata. No lo timeó muy bien. Bueno, Y el 2H que castiga el tag de parte de MG. Muy bien, la presión. 5M Super Dash, ¿eh? No sé qué quiso hacer MG ahí, pero lo tagueó justito. Consigue el hit de nuevo gracias a la Mystic Ball. ¡Ay! Era un 2H ahí para castigar el Guard Cancel. Lo baja con la escalerita. El 2L de Freezer que pegaba del otro lado. Estaba en cualquiera. No tengo ahí. No entiendo por Vi qué lo tiró que del otro lado. llegó, pero no le llegó al mismo tiempo. Sí. Situación bastante rara, pero bueno, MG puede invertir la mesa ahora. Uy, no llegó. No sé si ahí se salvó de ese Dragon Rush porque estaba maseando, lo hizo recién, pero no se dio cuenta de MG ahí que confirmó el Jump Page. Perfecto con el Vanish. Confirma T9, cambia de lado. Muy bien, un poquito de scramble ahí cuando MG se salía de la esquina. Reflex 5H para castigar la opción del fastball. Muy bien, linda extensión. Extendemos de nuevo. Dragon Rush, level 3. No decide gastar la barra. Spark de parte de T9 se quiere salvar. Taguea de nuevo MG, ¿eh? Anda cambiando de personaje muy frecuentemente. Les influye a todos. Sí. Están viendo que es muy buena la opción del router. Muy bien, Dragon Rush tequeado. Complicado ver el Dragon Rush entre todas las explosiones, pero lo llevo a desear. Bien, y ahora sí, T9 saltando para castigar la bolita de Freezer. Va por el knockdown, no llega a cubrir el uptech. Aprovecha y taguea de vuelta a Goku. No llega a castigar, T9 podría haber hecho 236S ahí, ¿eh? Y 236H. Después del reflect.
Viene el cross-up, pero no llega a combiar. No importa porque vino un Dragon Rush atrás de ese mix. Level 3. ¿Cuál es el mix-up, Dream? Dragon Rush. Yo diría low. Mirá, el read. Los layers. Muere el Goku Lu DMG. Si estaba jugando, lo bloqueaba. Ojo. Sí, sí. Y todavía tiene Spark. Aprovecha ahora, popea Spark después de este confirme MG. Muy bien, optimiza, perfecto. Muy buen daño en este Goku GT. No lo va a llegar a matar, claramente. Level 1, level 3, veremos. Sí, va a quedar. Va a quedar en coma. Level 1, level 3, no va a quedar. Va a quedar. A nada. A un normal. Casi que lo mataba. Casi que era un teo de eso. Muy bien. Esa, T9. Esa la vio bastante con Dieguito, así que. Fíjate que cubrió. O sea, te quedó el dragón. No, pegó del otro lado. Mal ahí esa situación. Pero viste cómo le tiró la pizza y estaba preparado para la opción del Dragon Rush todavía. Sí, sí. Esa la vio de. Que la usó bastante Noca, Diego. Muy bien. Así de Gohan que no llega a pegar. Jugar contra Diego que juega Freezer. Sí, sí. Confirma ahora MG. Le va a llevar a la esquina tranqui. Reflect. Teca al Dragon Rush. Muy atento T9 con las opciones defensivas. Lo va a perseguir con el Super Dash. No llega a confirmar después del assist. Ahora tratando de buscarlo en neutral, el Beam. Que podría haber sido castigado de parte de MG. Ay, no logra saltar de nuevo para confirmar el assist. Le está costando ahí. A T9. No le respeta nada no el stagger. Sí. El challenge ahí, boom, directo. Challenge tremendo de parte de MG que le garantiza la kill en Kid Buu. Tiene dos todos los personajes en el toque. Muy bien, el tag el ahí. Cambio. Esto mata. Esto debería matar. Barra, sí. Level 1, level 1, sin duda. Bueno, queda el Vegeta. El Vegeta clásico. Buena ahí, es seguir tu ir. Le vamos a ir tu ir ahí. Perfecto, ahora los dos. Con 3 barras, con Limit Break. Tienen la misma cantidad de vida. Ahora MG consigue el hit. Esto no lo va a llegar a matar porque no tiene barra. Un hit más. Bien el tech ahí de parte de T9. Fue por el air to air, pero quedó muy abajo. Intentó hacer el chase, pero no hubo super jump ahí. Empatados, 1 a 1. Sí. Gente, esto es para entrar al top 4 que se va a jugar el domingo en el canal de Muku a las 18 horas, si no me equivoco. Están jugándose la entrada top 4 por el lado de Winners, Esto es Winners todavía. Ya pueden mandar, muchachos, ya volvimos al lobby. 1 a 1, peleadísimo. Aprovechen a compartir el stream, chicos. Que ya nos estamos acercando a las últimas partidas. Después de estas de Winners, nos quedan las de Losers. Definir el top 4 y listo. Después vamos a estar posteando... Después vamos a estar posteando en Twitter. Vamos a hacer el anuncio de los 4 finalistas y dónde se va a jugar y a qué hora. ¿Dónde se va a jugar? Online, eso es seguro. Sí, sí, obviamente. Pero bueno, consigue el Air to Air ahí. Lamentablemente, sí. Muy bien. Boludo, qué ganas de tipo hacer un Galaxia y que venga un montón de gente. Tipo, ver el Dragon Ball ¿verdad? Online. Me está dando ganas de eso. Lo peor es que ahora está empezando a crecer más la comunidad de Dragon Ball y puto, todo coronavirus pegó duro. Sí, sí. Ayudó y no ayudó a la vez. Sí, esperemos que todos los chicos que están jugando online ahora, que se están desarrollando muchísimo últimamente, empiecen a venir a los torneos presenciales. Y también que se van a dar cuenta que es una comunidad recopada. Está re bueno venir a jugar offline, conocer gente. Ayuda un montón. Bueno, vamos, volvamos al match. T9N está revoleando Mystic Ball para todos lados. Ojito, cae del cielo con los dos HMG. La clásica. Entra la Rocket Kick. Bueno, el Spark. Esto mata. No, no mata porque acaba de gastar el... Pa, no sé, No, no. Si tenía una barra más, para. No, no la llega a cargar. Si tenía una barra más, mataba. Mata. Sí, mirá, llega a matar con lo justo. ¿Qué onda, Jeff, ahí en el chat? Gracias por estar viendo. Muy bueno, el Spark.
Al confirmar ese kill, va buena en el mix. Overhead. Con lo último que le quedó del Spark encima. El último segundo del Spark usó para meter ese cuarto head. O quinto ya, la verdad, de tanto head. DP Spark. Y esto mata, gente. Con toda la barra que tiene. Vamos a ver una level 1 probablemente. Y una level 3 de Goku GT. ¿Level 1? Sí, llegó con lo justito. Ahorrando los pibes, muy bien. Yo hubiera gastado barra al pedo. Muy bien. Empezó con el trencito. Sí, sí. Level 3. Te comiste una level 3, sí. Y justo se le termina el Spark. Sí, entonces fue una buena opción. Fue una buena opción. Si no, se hubiera regenerado toda la vida azul. Perfecto, no tiene nada de barra MG. Y caso contrario, T9N tiene ahí toda la manteca cargada. Ay, ay, ay. No llegó a confirmar, mal ahí. Buena opción de parte de MG para castigar el Rautag. Ese Goku GT se está curando, Se está curando bastante. MG que confirma el cross up ahora. No tiene barra para matar, ¿Le va a regenerar la asistencia? ¿Va a llegar a...? No llega. Sigue vivo el Gohan adulto de T9N. Se cubre el 6M de muy buena manera. Ojito con eso, podría haber pegado. No llega, se llega a cubrir. Qué lento, sí, qué lento. Se recuperó del Masenko y llegó a cubrir. Se cubre muy bien T9N, respetando los staggers. Tiene mucha barra todavía. Aprovecha para cambiar a Goku. Está manejando muy bien la vida de sus personajes T9. Mirá, ese Goku entró súper sano. Tenía casi menos de la mitad de la vida antes. Level 3. Recién salido del hospital, de pediatría. Exactamente, de pediatría. Muy bien, palito. El 2H. Usó la opción del palo para poder llegar a castigar el tag, no, en además, caso de que encima, se venga. Bueno, DP también. Pero además de haber usado el palo para alejarse, también metió un dash para que haya aún más espacio. Claro. Para meter ese puño. Muy buena opción. Te queda el Dragon Rush, T9 está recontra atento. Se comió muy pocos Dragon Rush hasta ahora en el torneo, en lo que va. No sé si llega a cargar la barra. No, no llega, claramente. Bueno, muy buena. ¿Sabes que usar el palito ahí, en la presión, es muy buena opción? Para baitear los Guard Cancel. Porque se recupera al toque el GT. Los cagó a copetazo. Muy bien. Entra el Vanish. Esto es el Knockdown. Este Rasengan. Supuestamente lo hicieron más lento, pero sigue funcionando. Golden Freezer, ¿tocará? ¿Va a tocar? Sí, esa sí, pregunta. Sí. Sí, lo tiene en la esquina. Lo encierra, perfecto. Tequeado el Dragon Rush. De vuelta de parte de T9N. 2H, le pega a los dos. Y así como así, se murió. Así como así se murió, boludo. Por una opción, una llamada mal de asistencia. Entró el 2H de parte de MG y va a avanzar al top 4 que se va a jugar el domingo por lado de Winner, boludo. Venía jugando re bien T9N y una decisión le costó la partida. Un error fue lo que le costó. Exactamente. Pero bueno, felicitaciones a él. Todavía tiene otra oportunidad T9N por el lado de losers. Para entrar al top 4 del lado de losers. Ya tenemos un match confirmado para el domingo. Lea contra MG. OJ con eso. Tienen que empezar a hacer la tarea hoy los chicos. Va a ser un match súper interesante. Pero bueno, vamos a ver losers. Si mi compañero Ichi me actualizó acá. Dice, ¿querés pasar todo por stream? Sí, mandemos todo por stream. Ahora juega Jefe32 contra Pampi. El que estábamos preparando ahí. Tengo que actualizar los nombres. Vamos, Pampi. Jefe32, uno de los mejores jugadores que nos puede brindar Rosario. Contra Wigers Pampit. Tremendo match este, ¿eh? Este match es un flashback al Galaxia del Oeste de Gold, si mal no recuerdo. O el Senkai, uno de esos dos. Estos dos jugaron muchas veces en la entrada top 8.
Ojito Pampit con el ahora está el ultra ultraignorante. ignorante, sí. Ahora está el ultraignorante, a diferencia de los Me acabo anteriores de dar galaxias. cuenta, me acabo de dar cuenta que cambió ahí al Gohan chiquito por el papito blanquito. Muy bien, se respetan los dos en neutral, saltando para atrás, tratando de buscar el entry gracias a las asistencias. Consigue el Blockstream MG, ¿eh? Muy bien, Guldo se sale muy bien. Pampit no llega a confirmar el Air to Air. Uy, muy bien. Ese 2H es muy bueno, es como el de Pegó Yamcha, ¿viste? al mismo tiempo que pegó la asistencia, así que nos Sí. llevó a ¿Y autoconfirmarse. qué vas a hacer ahí? Viene, te hace un tick throw con Dragon Rush. Si saltás, lo tenés que bloquear a Barter. Castigo al ¡Uy! Casi el parry. chan, pero no salió, ¿eh? Estaba el 2H ahí. Y sí, Castiga el el problema parry. de Inu, ¿eh? El setup. Muy bien. Level 1, level 1. Llega a matar Tranqui, GF. Ya con la ventaja de personajes. Contra Pampi. Bien, ojito. Rolling Crash, perfecto. No sé Autocombo. si era un perfect attack, pero también le funcionó. No, no retiene el Sliding Knockdown, pero confirma este combo azul, ¿eh? No estaba listo para tequear ahí, GF. Está dormido, Uy, se está, levantó. No sé con qué se levantó. ¿Qué después de pasó tanto ahí? estudio ya está quemado. Claro. No sé qué quiso hacer ahí. Se levantó y lo tagueó el 5L de Pampit. Empata a los personajes. Muy bien, el Vanish. Baja con la escalerita. Aprovecha Pampit. Taguea a Freezer gracias al Guard Cancel. Rikum que no entró por casi nada, ¿eh? Pero confirma el hit igual. Había un 5H ahí, pero el anti-reflect string. Ah, dropeó el combo, jefe. El 5H flotando ahí, tranqui, esperó, bajó, le llegó a pegar. Vamos a ver si confirma ahora Fulminante sí. que confirmo en el Chase. Muy bien, level 3. Circular se rebotó en el piso. Toxentai. Guldo, Guldo, Rikum, Barter, y esto va a doler un montón. Mirá todo lo que duele este confirm, este BNB, gracias a la llamada de Murió, está la muerto. fuerza de Inu. Sí, Está muerto, está muerto. level 1, level 2, level 1, y ya muere. Optimizando ahí el combo, gastando la barra justa y necesaria, jefe. La desgracia de hacerle derrota a Guiño. Exactamente. Los Guard Cancel Punish de Inu también sacan un montón. Pero bueno, vamos a ver ahora a Pampit, que todavía Bueno, tiene a este Cell Whiff Punish ahí al el 2S. grab. Sí. No llega a confirmar, igual dropeó el combo. Muy bien. GF está full con los 2S y los 2H. Va con Pero el están Spark. jugando en contra de Sí. tanto usarlo. Level 3, esto mata. Pampit que le costó activar el Spark un poquito early, pero le llegó a matar. Ahora al Shiren y le queda solo Ginyu a jefe. Muy bien, tranqui. Lo que está haciendo jefe ahora está buenísimo porque le está timeando el Ay, Spark ay, y al mismo tiempo está llamando a la fuerza de Ginyu para joderlo en neutral. Buen confirm, mirá, qué óptimo eso. Lástima que lo dropeó ahí, ya era mucho scaling. Aprovecha a popear ahora sí, ya cuando a Pampi dentro de poco se le está terminando el Spark. uno o dos H, qué raro. Vamos a ver una level 3 acá, calculo. No. Ojito con ese reflect. Perfect Attack EX. Perfect Attack EX de nuevo. Baja con el 5H. No lo llega a encontrar. Perfect Attack EX. Bueno. Una tercera vez. Level 1. Y Pampit cierra la primera pelea. Estamos jugando Season 1, ¿viste? Muy buena, muy buena de parte de Pampit. Lo agarró ahí desprevenido con el tercer. En la tercera de la vencida. Le tiró el tercer Perfect Attack y entró. Pero bueno, creo que se le cayó a Dream, chicos. Pero manden ustedes tranqui. Hola, hola, hola. Hola, se te escucha medio lagueado, Dream. Si podés salir y entrar de nuevo a la llamada. Se le tildó. Se le tildó todo a Dream. Se le cayó. Pero bueno, no pasa nada, vamos a seguir comentando la pelea de los chicos mientras Dream vuelve. Muy bien, confirma ahora sí, Pampit.
Un Ultra Instinto. Le va a llevar para abajo. El Comangra. Muy buena opción. Va a confirmar ahora. No lo va a matar porque escalea medio mal esto. Pero buena manera de abrirlo ahí, ¿eh? Aprovecha para taguear a Cell ahora. Jefe consigue el hit en el Scramble. Llama a toda la banda ahora. Perfect Attack. Esto debería matar. Consolida el combo de manera más fácil gracias al buff del Vanish. Que podés tirar Super Dash instantáneamente después que lo pegás. Muy bien. Va por el low. Buenas. Perfecto. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí se escucha. ¿Se te cayó todo, amigo? Se me refiere por un momento. No pasa nada. Los chicos están jugando ya la segunda pelea. Lo estoy viendo acá en el stream porque no conectó el espectador, pero bueno. Muy bien, ¿cómo estaba ahora ahí, sí? Pampi, con los perfect ataques. Sí, sí. Confirma ahora sí, GF, level 1, y empata a los personajes. Están los dos sanos, todos sanos con Spark. Muy peleado esto. Ojito en la caída, perfecto, el reflect de parte de Pampi. Te entra con el 5L, el manotazo ese que te pega Goku Ultra Instinto. Muchos frame activos. Esa área. Ese brazo. Sí, sí. Literal tiene el poder del Ultra Instinto ahí también porque el brazo level 3. Ay. Se la jugó con la level 3, Pampi. Esto va a ser un castigo muy doloroso. Mirá toda la vida que le está sacando GF. El beneficio de tener un 2L que escala 90%. ¿Level 3? Sin duda. Mirá todo lo que le sacó. 80% le sacó. Le dolió, le hizo pensar dos veces. Perfecto. Se la juega ahí Pampi. Ay, ese reversal. Fue por el reversal, sí, sí. Muy bien. 5S en el aire. Lleva a la esquina. Ay, el scramble ahí no se vio nada gracias a la C de Freezer. Jefe se salió tranqui saltando. Lo llega a matar al Ultra Instinto. El Pampi. Pampi que le haga solo Freezer. ¿Y conseguirá hacer algo con Freezer? Porque en las partidas no llegó a... Sí, no trabajó mucho ese Freezer, ¿eh? No laburó mucho, pero ahora confirmó este 2L, ojito. Lo va a llevar a la esquina. Va a tratar de conseguir la tercera barra para el Golden. Y de paso popió el Spark, ¿eh? La gasta la barra. Muy bien, va con el 2L de nuevo. El bait al doble overhead. No queda el Shiren, 6 barras. Está en ventaja Pampit igual, todavía tiene mucho tiempo en ese Spark. Perfecto, confirma muy bien, optimiza. Sliding Knockdown, tira la pizza. Le respeta a Jefe, es opción. Quiso ir por el cross-up, ahora sí entra el cross-up. No lo llega a matar. Tira la pizza de nuevo. ¡Ojo con la pizza que vuelve! Y Pampit avanza al top 4 por el lado de losers. No, pará. Me equivoco. Esto todavía no terminó. Pampit le va a tener que jugar a T9N ahora. Todavía no calificó. Le tiene que jugar a T9N. Muy, muy apresurado lo mío. Tiene un oponente muy formidable todavía en frente suyo. Pero bueno, también felicitaciones a GF que se anotó último momento. Nos desarmó todas las brackets. Pero llegó bastante lejos en el torneo. Gracias, le decía. Llegó al top 8. ¿Querés aprovechar para meterte ahora, Dream? No sé si... Creo que ya terminaron, ¿no? ¿Ya se salieron? Sí, ya se salieron. El juego porque estaba ahí y... Estaba como de rehén en una partida fantasma, en un lobby fantasma, porque no había nadie y siguió el combate. Pero bueno, ahora Dieguito contra Kio, por favor, a stream. Y gente, aprovechen para compartir. Por favor, compartan la transmisión. Tenemos 40 viewers, bastante bien. Pero podríamos ser más. Vayan a Twitter, vayan a Facebook... Compartan el stream, ya estamos acercándonos a las últimas peleas. Quedan solo los que tienen que calificar por el lado de losers. Y aprovecho para decirles que cuando termine el torneo vamos a estar hosteando a los chicos que creo que están jugando el torneo de BB Tag ahora. Si mal no me equivoco. Y el domingo se juegan las finales. En el stream de Muku. Lo vamos a estar posteando después en Twitter también el link. Para que lo vean todos. Pampit. Salite, Pampit. Pampit, tomate el palo. Ahí lo saco. Tema que si lo saco después voy a tener que hacer el lobby de nuevo, pero no pasa nada. Sí.
Central Fiction. Central Fiction lo están jugando ahora. Ah, bueno. No manden, no manden, chicos. No manden. Esperen a que entre Dream. Por favor. Estoy llegando. Vamos a chusmear un poquito la bracket mientras esperamos a Dream. Muy bien. O sea, Pampi... Bastante rápido avanzó todo. ¿Dos horas? Sí, sí. Esto gracias a Ichi, que está corriendo las brackets ahí, moviendo cielo y tierra. Pero bueno, ya tenemos a Pampit contra T9N, que van a jugar para entrar al top 4. Y ahora van a jugar Dieguito contra Kyo. Y el que gana le tiene que jugar a Pecherman. O Jota. Ahí está Dream. Ya estamos para spectear. Cuando quieran, chicos, manden la pelea. Voy a actualizar los nombres. Kyo, que no lo vimos jugar porque pasó en el primer match para Losers y mandó todo el round down desde Loser a... No, fue descalificado por inasistencia. Estaba dormido, me parece. Sí, sí. La primera pelea no la puedo jugar. Y se escaló el loser bracket. Vino ahí con la piedra en la espalda. Pero bueno, ahora sí. Dieguito contra Kyo. A Kyo no lo vi jugar nunca yo. Había visto un 17, pero desapareció. Sí, lo cambió. Va por Team. ¿Lo mismo o se fue? Team Rotos. Team Rotos. Muy bien. Dejan la intro full los chicos. Perfecto. Esta pelea es para jugar la loser final, digamos, para entrar a top 4. La loser semis, mejor dicho. Pero bueno, va ahí, entra Dieguito gracias al stagger. Vamos a los loops. Dos veces nomás, mitad de la vida. Perfecto, ahí está guerreando. 5H que no llega a conectarse, sale saltando. Kyo. Muy bien con los staggers, Dieguito. Va por el cross-up esta vez. Qué buen cross-up. Sí, sí. Esto mata. ¡No! Ah, no. Quedó del otro lado. No. Sí, sí. Dropeó el combo, pero no importa. Dragon Rush. Mejor. Tiene más barra ahora. No gastó y además generó una barra adicional por el dron. Sí, sí, exactamente. 5S aéreo, muy buena opción de oculto instinto. Lo va a taguear al cel de Dieguito. Vamos a la esquina, tranqui. Cubriendo ahí la opción de wake up, perfecto. ¿Qué asista está usando de base? La A, ¿no? ¿Calculo? Sí, sí. Lindo combo de parte de Kyo. Sliding knockdown. Fue por el command grab. Sí, sí, Dieguito estaba listo. Bastante sucio igual, ese es el command grab. Tiene toda la barra del mundo ahora, Edito. Puede gastar tranqui dos level 1 y una level 3. Tratar de sacarle toda la vida que pueda a este Goku. Va a ir directamente por la level 3 de 18. ¿Vendrá con el setup de 17? Seguramente, seguramente se viene el mix-up. Ojito. Estaba esperando ese 5S, por eso tiró la barrera. Perfecto, confirma Kyo ahora. Que tuvo que activar Spark para salirse de la esquina. No, dropeó el combo. Quería ir por el side switch, ¿viste? Sí. Pero... Además consiguió igual el punish gracias al reflex. Sí, sí. Ay, dropea el combo, mal ahí. Aprovecha Edito para taguear a Cell. Pero entra de vuelta Kyo con el dash LL. Tres barras. Vamos a ver si las decide gastar. Yo diría que las gaste. No, dropea el combo de nuevo. Mejor me callo. Perfecto, un poquito de scramble. Entra ahí el 214. Ese es el 214H, ¿no? Sí. El modo... Agarro la de hit y me voy a otra dimensión. 2M de Dieguito. Perfecto. Este debería ser un Goku muerto. Por favor. Por favor.
Sí, exactamente. Wow. No hay drop, no hay drop. Lo mantiene simple, lo mantiene simple, me gusta. Y el Kyo solo le queda a Goku AC. No tiene Spark, pero sí tiene Limit Break. Ojito con las piedritas esas, que son muy peligrosas, tienen muy buena caja. Entra el Kamehameha de parte de Kyo. ¿Va a aprovechar para cargar la Genki? No, fue por el Corner Carry nomás. Se curó muy bien del cross up ahí, ¿eh? Otro Kame. Dieguito tratando de ganar espacio con los backdash. Otro Kame más. En el Scramble, Kyo puede conseguir ahí el LL. He hecho ahí un buen spacing, haciendo un backdash para que no lo presione y se va a tomar la presión de vuelta a él. Sí, sí. Dieguito ahora. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que pudo conseguir el hit, pero no lo confirmó! Lo canceló directamente en un salto. Codazo. Entra el codazo. Sí, sí. Entra el codazo de nuevo. Hay que tener cuidado con ese Z porque podés quedar neutral. Te puede hacer eso. Sí, sí. O sea, podés quedar 0 a 0, así que tenés que tener cuidado si tocas ahí. Pues si hace bien el Z. Ah, ya. Y ahora Dieguito está en problemas. Kyo muy impaciente, no respeta el stagger de Cell. Se vino a la level 3. Este Oki puede definir la pelea, Dream, ¿eh? Sí, a ver. 2M, tranqui. Ay, podría haber confirmado. Muy bien, no importa. Consiguió el hit ahí, después del mix-up. Y Dieguito ya tiene la primera pelea para él. Le había puesto un game a Kyo sin querer también. Me olvido del score de las anteriores peleas. Pero bueno, 1-0 para Dieguito. El que gane esta pelea va a tener que jugar contra Pecherman. No hubo cambio de equipo, no hubo nada. Mantiene el equipo. Estuvo peleado, así que yo tampoco cambiaría. Sí. Además es muy buen equipo. Es muy muy buen equipo. ¿Sabes qué tiene que hacer quizás? Tratar de jugar un poco más a baitear el challenge y llamar el Aziz de Ultra Instinto, que es muy bueno para eso. También para cubrir los wakeups. Sí, sí. Es perfecta la asistencia. Y un poquito de neutral, confirma el super dash, Dieguito, pero no logra consolidar el combo. Muy bien, confirma el stagger. ¿Cómo está Dieguito con los staggers? No está bloqueando los staggers, tío. Pasa, está jugando bardo, ¿viste? Quizás está mayando 5L a lo loco. Aú. Cuando está con unos personajes así. Lo vale, mismo Team Gohan. No puedes no hacer el Aú con Team Gohan. El command grab. Usando todas las opciones de ofensivas a su disposición, se muere Bardock. No tiene ni un rasguño Cell. Y ahora viene Ultratito. 6M bien cubierto de parte de Kyo. El reflect, bueno, perfecto, pero no logra confirmar el combo. Eso es un command grab, ¿no? No. Eso es un movimiento que, como casi todos los ataques de Goku Ultra Instinto, se vuelve invulnerable. Ah, bueno, ok. Y completamente, para decir para poco. Bueno, tenemos barra, no decide gastarla. Dieguito se sale muy bien de la esquina, la taguea 18. Otra vez, Kyo. Tratando de hacer algo en medio de las blockstream de Dieguito. Básicamente le está dando chances de matarlo. Setup, muy buen Spark. Hay que tener cuidado con ese setup. Es un Hellstorm de Grenade potenciado porque. Y cubre todos los wake-ups. Sí, sí. Y como vos querés encima. Encima te chupa, viste, te mete adentro del área donde te pega 17. No llegás a ver en ese área. Muy bien, level 3 ahora sí de parte de Kyo. Vamos a ver si consigue el mix-up. Ojito. Muy bien, muy bien. Raro que haya querido tocar ahí cuando ese movimiento de Goku que es en menos 2, pero bueno. Sí. Muy bien, Dieguito va por el late overhead con Freezer. 2-1-4-H. Bloquear, ¿qué es eso? Estamos jugando Dragon Ball Fighter. No tiene botón de bloqueo. Para mí que no puede bloquear Ultra Instinto. Está como Videl, no tiene replay. Sí, claro, no tiene botón de bloqueo. Por eso le dieron tantas opciones de wake up, boludo.
Muy bien. Entra ahí Dieguito con este freezer. ¿Va a cargar la cuarta barra? No, pero va a gastar la level 3 igual. Hard knockdown. Buen mix up ahí. Se cubre muy bien Kyo. Lo logra sacar a base de esa situación. Dieguito todavía tiene sparking. Está muy complicado esto. No funcionó. Poquito de neutral, entran los disparos, confirma ahora sí, Dieguito carga la barra. Combo azul igual, sí. Combo azul, podría haberte quedado, Kyo. Se muere Ultratito. Tenía las dos asistencias, pero prefirió ir a lo seguro y matarlo con barra. Y ahora Kyo está contra las cuerdas, ¿eh? Solo Goku base, no hay Spark. No y tiene... la anterior partida con el Goku base. Casi le hace comeback, sí, sí, casi le hace comeback igual. Taguea muy bien a 18 ahí, Dieguito. Eso es true, ¿no? Si te hace el Kamehameha angulado para abajo y Vanish, es true Lockstream. Shale, sí. Te shalea. Casi todos los mismos shalea. Muy bien, presionando ahí, usando todas las molestias visuales que pueda para tratar de mixear. ¡Le absorbe! No, te juro que si le castigaba eso me moría, boludo. Pero muy buena opción ahí de Dieguito. Reconoce muy bien los hábitos de su oponente. El problema es que no podía tirar level 3 porque estaba mirando para el otro lado. Sí, estaba mirando para el otro lado. Sí, exactamente. Para mí que por eso no hizo nada. Pero bueno, confirma ahora sí, Kyo. Le hizo todo el daño que pudo. Perfecto. Y se viene el punish. ¡No! Pero muy fea. ¿Sabes qué tendría que haber hecho? Tendría que haber esperado a que caiga más antes de tirar la level 3. Pero no pasa nada. Entra Cell ahora. Ya, plus, bloqueó en el aire, así que era turno de Dieguito y va a conseguir llevarse la partida. Dieguito con esas ideas descabelladas que si las pega me caigo de culo. Pero bueno, pudo conseguir la win igual. Felicitaciones a Kyo por haber llegado al top 8. Y avanza por el lado de losers. Va a tener que jugar una pelea más para tratar de entrar al top 4. Y ahora, por favor, Pampi y T9, vengan a la sala que les toca a ustedes. Pampi y T9. Match picante. Súper picante, súper picante. Que encima justo le tocaba, en un episodio de Guante, le tocaba T9 versus Pampi. Pero Pampi no pudo jugar. No pudo jugar Pampi, sí, sí. Y el FT7 ripió ahí. Pero ya van a volver para ese FT7. La revancha van a tener que hacer ahí. Gente, hagan ruido en todos lados. Compartan el stream que se viene una pelea de la puta madre. Son tranquilamente dos de los mejores jugadores que tenemos ahora en Argentina. Y se armó polenta el top 4. Se está armando re polenta. Así que si tienen amigos, compartan. Tírenles el link de la pelea. Que se viene picante. No pude ni usar a Bardock. Sí, ese Bardock se murió muy rápido. Pero igual jugaste bien, Kyo, jugaste bien. Esperemos a que venga Pampi. De nuevo, quiero agradecerle un montón a Ichi que nos está ayudando una bocha con el tema de las brackets y llamar a los jugadores y administrarlos. Un aplauso. Sí, y esto lo digo de nuevo, gente, para los que no saben, Ichi es uno de los organizadores. A ver, se me acaba de caer la llamada. Ahí está. A ver si puedo reconectar. Se me cayó la llamada. No sé qué le pasa a Discord hoy. Está andando medio mal. Pero, che, todos los problemas. A ver, espérenme un segundito que... se me acaba de caer Discord. Buenas. Hola, hola. Ahí estamos de nuevo. Sí, no sé qué pasó. Se me acaba de caer Discord. Ah, bueno. Pero bueno, ya volvió.
Dejaste a Ichi ahí abandonado, pero bueno. Sí, ahora lo meto no. Ahí armo la sala una vez más. Ya estaba diciendo, bueno, ahora es cuando Toto descalifica a Pumpi porque no se conectó a la sala, pero nunca se dio cuenta Toto que lo había dejado afuera. Ahí lo meto a Ichi de nuevo. Ahí está, ahí están los chicos. Ya si quieren manden ready. Y lo que iba a decir antes que se me caiga todo, era que Ichi, el que nos está ayudando ahora con las brackets, es uno de los organizadores de Fighting Tuesday. A ver, yo creo que cualquier jugador de Dragon Ball sabe lo que es Fighting Tuesday, es el weekly semanal que tiene Japón. Y nada, el chabón es un grosso, está ahí organizando con Majin Obama y Yuna, conoce un montón de jugadores y ayuda mucho en la escena de allá. Pero bueno, Pampit arrancando con el ten, 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 consigue el hit por arriba del Kid Buu de Muy mal, un TMVN. round starter del counter, porque no puedes iniciarlo con las Es muy asistencias. anti-meta ese round tarde. Pero bueno, TMVN instantáneamente popea Spark, ¿eh? Esto quizás le va a venir a morder después, más adelante en la pelea. Pampi usando todas las Bueno, opciones de wake up. aguardo. Me No quiere parece bien. bloquear. No quiere bloquear para nada. Perfecto, consigue el hit ahora T9 y le llega a matar al Ultra Instinto. Así que le sirvió popear Spark. Consiguió el cambio, un punish ahí con el ki. Va para abajo. Poder de Power Unleash. Hay que tener cuidado ahora. Muy buena presión, Pampi no llega a conseguir el Air to Air ahí. Tiene tres barras igual. Si puede conseguir el hit, va a tener un Hard Knockdown Buen garantizado. reflex. A la Y entra asistencia de Ibu. T9N. Ah, ya. Consigue el Air to Air, tranqui. ¿Esto con Bea? Sí, mirá la tech. Lo que le sacó. Qué lástima que no tenía barra. Le hizo la Easy Man. La Easy Sí. Man, el Riston de ahí. El Riston pobre. Fue por el Riz tan pobre y consigue el low. La buena Easy Man. Opa. Bueno, ese H atrevido. Pampit que lo tiene súper sano a Freezer con Tiene mucha Spark, barra. así que. Sí. Muy bien. Ahora es peor. No lo hizo antes, lo Por hizo si las papas, después. sí, por si las papas. Dijo, no me funcionó la anterior, vamos a probarla ahora sí. Muy bien, va a poder ir tu irte 9N, lo encuentra súper bien a Pampit. Vamos a ver una level 3 de GT. ¡Uketa kata! Golden Golden. Freezer. Y de paso Spark. Estaría, ¿no? Supongo que volverá a Spar porque está positivo. No, Lo se respeta mira. igual, sí, lo respeta mucho. T9N ahí. El Stagger con el 5L tres veces seguidas. Muy bien, Tiró lo el taguea spar ahora. para resetear el string. Sí, y lo taguea con el 2M. Mirá lo que saca esto. No, lo Ah, dropeó. pero no podés dropear. Uy. No, Bueno, el ahí. escopetazo y este enano Qué tan verdad, muerto. le sacó ¿Viste toda la vida un que la terrible sacó? pedazo Sí. de vida al Gohan. Le pegó un escopetazo a los dos. Perfecto, muerto Gohan. Dragon Ball Fighter, gente. Ahora Pampi está en ventaja, porque todavía tiene muchísimo tiempo en el Golden Freezer y el Spark no se le termina. Necesita un Confirm Oye, y lo puede llegar a matar, ¿eh? Tratando de baitear el 2H. Está yendo a buscar a full, ¿eh? Tirando Super Dash. Se le está terminando el Spark. Eso significa que el timer de Golden Freezer va a empezar a correr ahora. ya habían pasado, deben quedar más o menos 10 10 segundos, segundos, más o menos. exactamente. Muy bien, clashean ahí los muchachos. Pampi te está a nada de Vanish. transformarse. Va a tener que tener mucho cuidado en este neutral. Está Ahí buscando está. eso. No llega a Reflect castigar Down Rush. el Dragon Muy Rush. buen string, la verdad, porque ahora le dieron la posibilidad a personajes que no tenían string anti-reflect a hacer esa. Pero sigue vivo Sí. Dream. OJ, Bueno. el Empty Low. Y la Empty primera Low para pelea. terminarlo. La primera pelea para T9. Qué peleado esto, boludo. Muy, muy Sí. peleado. Tenía Mira. ventaja, pero consiguió recuperarse en el freezer. Y nosotros Empieza. nos quejábamos de que el Freezer de Pampin no estaba haciendo nada. En esta pelea casi que hace el comeback. Llegó a hacer algo. Pero bueno.
1-0 para T9N. Vamos a ver si se redime ahora también y Está llega en. Sí. a llevarse la partida. Está en match point para entrar al top 4. Match point para entrar al top 4 de su parte. Está complicado para Pampit esto. La va a tener que pelear hasta el final y decide mantener a Ultra Instinto on point. Perfecto, jugando neutral los muchachos. T9N que tiene dos asistencias muy muy copadas. Se está yendo por el Masenko, ¿no? De Gohan. ¿Cuál asistencia tiene Gohan? No lo llegué a ver ahí. No, tiene el DP. ¿Tiene el DP? Lo Ah, mantiene, sí. sí, lo mantiene. Bien, Si no vi OJ. mal. Sería medio raro cambiarlo porque le funciona muy bien el DP. Perfecto. Consigue el hit ahí. Le va a llegar para abajo. Slide Knockdown. Ay, no llega a cubrir el Slide Knockdown. Aprovecha a T9, taguea a ese Gohan. Buen DP, DP. sí. No fue True Block String. Vamos para abajo. Level 1, despertamos el potencial. Pampi que está tratando de Ay, salirse está de alguna enchan... manera. ¡Ay, ¡No! otra vez! Nah, eso ya de ser Es degenerado de no bloquear. obstinado, Pampi, es muy obstinado. Si no Eso lo sí tiró, que no querer lo tiró bloquear una en línea. linda 3 veces. Y ahora confirma el Air to Air. Va a tratar de meter a Gohan, calculo, para sacarle la poca vida azul que tiene. El Buen dosaje. 2H, buen castigo a ese Super Dash. Es todo lo que necesita esto. Justo genera la barra para el Vanish, además. Y tiene 2 asistencias, así que. No, muy Bu tarde. buen Fusimashi. No, buen Sí. Fusimashi ahí. El Fusimash. Tiró muy temprano, digo, el Dragon Rush. Todavía estaba Sí. en Bloxstone. Pero igual ese match lo hizo ahí a reacción, así que o era Tech o era Puni. Sí. Confirma ahora sí. T9 no llega a Ay, confirmar ay. igual. Bueno. Pampit que te debería popear Spark o sacarlo de ahí a Cell muy bien con el Gar Cancel. El Pero. 2H castigando el tag. Vamos a ver ahora. Lo quiere matar a Gohan, ¿eh? Sabe que es un problema y le causó muchos problemas el match anterior. Aunque Kid Buu también, ¿eh? Estuvo bastante pesado. Ese movimiento Sí. con los Moonjam se mueve muy, muy y bien los a través de la pantalla. ¡Ay! Se mueve. Y Pampita, ahora que mete a Freezer, que está súper sano, va a tener que bloquear este mix-up igual. Ojito, el codazo que no Allá. pega en el Scramble. Pampit confirmaba ese 2L. Y le va a matar ya con la level 1. Perfecto. Vamos a ver ahora qué pasa. Vanish Assist, esa es la Kawa Special. Muy bien, el Stagger. Está muy respetuoso ahora T9. Sabe que lo tiene medio en coma a Kid Buu y por esa razón cambia a GT ahora. Tiene mucha barra, podría ser una level 3 acá. Sí. Vamos a ver cuál es el mix-up. Aunque está bastante sano Freezer, no creo que lo mate. Tiene jump el tiló. Bien, Papi, te está tranqui ahí presionando gracias al assist de Ultra Instinto de nuevo con el assist de Cell. Tiene la esquina ya casi. Cambio de lado. Ah. Nuevo castigo de parte de T9, ¿eh? No, quise meter un lobo ahí, pero Lo wifió está con respetando el enanito. muchísimo. Es una de las cosas de T9. No tiene problema de bloquear. Muy bien, Pampi cubriendo los overhead. Popea Sparking. Ay, creo que hay un 2H medio tarde. Sí. Le tira todas las asistencias encima. Consigue el hit Estaba de nuevo, pero cargando lo pin. dropea. Aprovecha el histun del assist de Ultra Instinto para Agarró a cambiar de los lado. dos. Los agarra a los Agarró. dos. No, ¡No! dropea el Ah, combo. este loop. Bueno. Yo creo que eso era level 3 de una, pero no importa, porque Freezer está muerto y Cell va a El entrar problema es con. que la level 3 hubiese pegado a uno solo. Sí, exactamente. Podría haber Así hecho. que. No sé qué podría haber hecho, sinceramente, ahí. Pero bueno, Cell entró retocado gracias al Happy Verde que le hizo reciente 9.
Están muy empatados los dos en cuestión barras y vida. 2-3-6 para aniquilarlo. Exactamente, 2-3-6H, muy rápido, muy buena herramienta de neutral. Y ahora entra Goku Ultra Instinto con 5 barras. No, ¿qué hace? ¡No! ¡No! ¡Qué cagada! Otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Dos veces pasó lo mismo, T9N. Que la tenía ahí nomás y por un error, un llamado de asistencia mal, le costó la vida. XD pone Pampi en el chat. Yo también había ese. Sos un ladrón, Pampi, sos un ladrón. A mí se me desconectó del lobby y todo. Bueno, yo pensé que. Vamos a esperar. Si reconecta, sí, se sí. Murió esto. Te esperamos. Esperemos, chicos, un segundito. Yo dije, no, se desconectó T9, dije, Kitío, yo lo hubiese hecho también. Después de esa ranciada de ahí, de ponerse en modo ultra instinto y empezar a moverse por todos lados. Sí, sí, empezó a spamear el, ese es el 2, ¿qué es eso? 2-1-4, ¿qué es eso? No sé lo que es. El 2-14-H. El 2-14-H, sí. No, perdón, el 2-36. El 2-36, sí, el 2-36-H. Empezó a pamear 2-3-6-H por todos lados. Los poderes del online, dice Pampit. Pero bueno, 1-1 están los chicos. Esta la pelea. Gran enigma estaba para hacer ahí. Apretar el F4 y el... esa tapa que voy sí, a jugar. Sí, chao. Pero bueno, esta pelea, chicos, define quién entra al top 4 para jugar el domingo. Por el lado de losers, ¿eh? Así que bueno, arranca Pampit, ya tiene la primera Blockstream, reseteando la presión con el 6M, muy bien. Yéndolo a buscar con el así de Freezer, T9 muy atento, se cubre toda esa secuencia y te queda el Dragon Rush. ¿Viste? Estás jugando con el Masenko, estás jugando con el Masenko. Volvió el Masenko, Dragon Rush, que entra, estaba haciendo algo, que creo que era un Reflex. Y está bien que lo haya cambiado porque no hubo muchas situaciones en donde le sirvió tanto el DP de Gohan en la anterior pelea. Pero bueno, ahora castiga este Gar Cancel. Con un 2M, genera un lindo daño en el cel de Pampit. Level 3. Si viene ese mix, creo que está fuera del corner. No. Un combo mata. Si confirmaba un L, mataba en esa situación. Era una muy buena situación. Así que Pampit hizo muy bien en popear el Spark. Confirma ahora el Kame. Perfecto. Va a tratar de extender todo lo que puede. Perfecto. ¡Ay! No llegó a agarrar el. Sí, el Dragon Rush. Buen cambio ahí. Sí, ahora Pampit ya no tiene Sparking, pero un Vanish mal puesto de parte de T9 le consigue ese castigo con el 2H a Pampit. Ya le baja un lindo 40% de vida. Va con el Mix. T9 se ve forzado a activar Sparking para salir de esa situación. Confirma el Air to Air. Encima, muy buena situación para él ahora. Se invierte la tortilla. Lo tiene Pampit en la esquina. Y se quiso salir dasheando, pero qué gusto. Agresivo para tener la asistencia encima por parte de Kid Buu, el patobica, le dijo: de acá no pasá, papá. Vos te quedás en esa esquina. No entras no. al boliche. Parry bueno, de parte de Pampit. Bloquear. Pampit no se puso a Goku teniendo para bloquear, me parece. Bueno, no está queriendo bloquear ninguna situación de momento. Sí, y que tiene que empezar a jugar un poquito más safe. Está menos 2, pero toca. Mallea 5L. No le importa nada. Y ahora tendría le que estar online. El negativo y positivo no existen en este juego. Estamos todos neutral. No llega a tirar el DP, tira otro DP, papi. No, este es un payaso. ¿Viste el libro? ¿Viste el libro de Daigo que se llama The Will to Keep Winning? Bueno, este es The Will to Not Block. Mucha vida azul en el GT de T9N. Lo lleva al cambio. Sí, lo mete ahora a Kid Buu, que ya con esta level 1 le mata a Ultra Instinto. El Freezer ahora no tiene Spark. Pampit está contra las cuerdas, ¿eh? Ahora quiere usar todas las mecánicas que puede. La Sirtius, la de no bloquear. Muy bien ahí por parte de T9, volver al neutral, darle espacio, que haga lo que quiera, va a perder 3 segundos, bueno. Si 12 copetazos. Si te comes eso, ¿para qué volvés al neutral, la verdad? Sí, sí. Complicado igual, porque Pampit... El loop intentó meter un reset ahí. Esto ya debería... Va a hacer que te muere. Sí, debería matar. Va por el side switch por facha nomás. ¡No! ¿Por qué? Dropea. ¿Por qué fácil? Y dropea. Lo quiere matar con un mix. Dragon Rush y T9
Con una level 3. Level 3 por gil, le dije. Por facha, solo por facha. Se sacó la ira de la anterior partida. Con una level 3 avanza al top 4. Y Pampi hizo al TP4. Dijo, ¿para qué? Ya está, me voy al Street Fighter, dijo. Sí, dijo. Un saludo, gente, dice Pampi. Felicitaciones para él que llegó al top 8. Estuvo ahí nomás de entrar al top 4, ahí nomás. Pero T9N pudo cerrar la pelea de buena manera. Un duro gatekeeper este 9. Sí, sí. Tremendas peleas y ahora tenemos la última pelea del stream. Tenemos la última pelea del stream. Queda un lugar de entrada al top 4 por la ronda de losers. Si no me equivoco, tienen que jugar Dieguito contra Pecherman. Así que esto va a estar súper interesante. Pecherman. Perfecto, actualizamos los nombres ahí. De los chicos. Esperemos a que se metan. Y gente, si van a compartir el stream, háganlo ahora, que esta es la última pelea del stream. Los chicos van a estar jugando por la entrada al top 4 para jugar el domingo. Que son las finales. Pero bueno. Esperemos a que Pampi hizo el TF4, entonces se bugueó y se quedó acá en la sala. Vamos a sacarlo. Fuera, rata sucia. Sí. Y ahora entra Pecherman. Ahí está Pecherman, perfecto. Pero bueno, última pelea. ¿Qué opinás de esta pelea vos, Dream? ¿Cómo lo ves al resultado? Y puede ser cualquier cosa, la verdad. Si Pecher se pone impaciente e intenta hacer Fusimashin contra el Cell, le puede costar un par de personajes. Así que va a tener que tener cuidado con el stagger de Cell, que es demasiado bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, después arranca. El poder de Krillin. Sí, bueno, ese Krillin que estuvo muy presente como ancla en muchas peleas y que pudo lograr definir esas mismas. Vamos a ver ahí Dieguito con los staggers de nuevo, pero Pecherman un poquito más paciente esta vez. Entra con el 5H, se lo lleva a la esquina. Muy bien, lo va a perseguir el Aptek, pero no lo llega a agarrar de nuevo. No hay castigo al 2H de parte de Dieguito. Es que no se puede. Es muy complicado, sí, es muy complicado. Casi imposible, diría yo. Muy bien, entra con el 5L. Pecherman quizá tratando de saltar o levantarse malleando. Muy bien, se viene el setup. DP. Muy buena manera de lidiar con esa opción, ¿eh? Dragon Rush. Entra el Dragon Rush después del Solar Flare. La primera vez que me tocó jugar contra Pecher, me comí tantas veces el Solar Flare ese, porque ves un área, pero tiene otra gigante, más grande. Sí, es muy buena la hitbox. Pero bueno, aprovecha Edito ahora sí para cambiar a Freezer. Uno de los mejores anclas del juego, diría yo. Pero bueno, está sano, así que lo mete arriba de todo. Ahora está complicado con el Broly Z, Broly Z. Lo están usando de Anchor y tiene demasiado daño. Sí. Con el Spark y Limit Break. El daño que no tiene de los escalados lo consiguió gracias a eso. Claro, claro. Ahora todo, digamos, todo pega como si fuese un 5M. Sí. Escalea perfecto. Entra el 2M de parte de Dieguito. Confirma todo lo que puede con este rejump gracias al 5H. Level 1, level 3. El próximo mix-up mata. Vamos a ver si Pecherman decide activar Spark. No, fue por un 2L, se levantó con 2L. Dieguito lo esquivó con su 6M y después le ganó el choque ahí. Empezó la ronda con Perfect Attack. ¿Cómo están los Cell con los Perfect Attack, eh? Sí, sí, a full. Qué lindo rejump ese, Pecherman con la tech de Krillin.
Electro y él que consigue ahí pegarle. Sí, tiene mucha barra. Debería morir, sí. Debería morir. Dos Kiensan. Tres Kiensan. Cuatro Kiensan. Gasta cuatro Cinco barras. Kiensan. Podría haber gastado menos barra, pero bueno, está bien. Sí. Por lo visto, este no es jurío. Eran dos Kiensan y una level 1, pero lo que sea para matar, ¿no? O literalmente un Kiensan y level 2 de Goku Ultra Instinto. Sí, pero... también. Muy bien, no llega a agarrar la tercera barra, Dieguito cubre el uptech perfecto. Becherman está otra vez, con mayendo... el Fuzzy Machina, sí, full. Encima mayendo 2 L que a veces no te conviene tanto mayar, que son 5 L es mejor. Pero bueno, level 1, level 3 de nuevo. Ay, lo tiró muy temprano. No pegó la level 1. Por efecto visual, sí. Lo tiró. No lo llega a matar ahora tampoco. Por facha. Dieguito un poco impaciente con la llamada a la level 3, pero no importa. El Stagger 5M, muy buen botón de 18. Sí. Muy muy buen botón 18. Muy poca gente el le da botón, bola. La verdad. Sí. Muy poca gente le da bola a ese 5M. Va por el Air2. Sí. No pudo popear Spark. El que popea Spark ahora es Becherman. Buen dosage ahí. Y sí. No va a morir, pero va a quedar a nada. Si tiraba Spark con ese dosage. Se levanta malleando encima y ya esto. No, Dieguito lo dropeó. Por favor, Dieguito. Se come la asistencia y finaliza de forma cinemática con la asistencia. Sí, se le quedó mirando 18, no hizo nada. Dijo, ya le pegó Freezer, voy a mirar nomás. Pero bueno, Dieguito 1-0 contra Pecherman. Match point para entrar al top 4 del lado de losers. Vamos a ver ahora si Pecherman puede hacer una respuesta y tratar de empatar el marcador para irnos al último match. Lo vi un poco impaciente. Hubo muchos casos donde se quiso levantar tocando y no le resultó. Tendría que tener más paciencia. Es lo que te genera el Goku. El problema de jugar Goku y Bardock. Tendría que tener mucha más paciencia y tratar de respetar las opciones ofensivas de Dieguito. Pero para mí que lo que no quiere es bloquear. Tipo, no se quiere poner en esa situación donde tenga que bloquear todos los staggers. Que es entendible, pero bueno. Posible último match. Si gana Dieguito. Si no, tenemos uno más. Muy bien, entra con el cross up. Le persigue el backdash también. El chase ahí por parte del patas largas. Muy bien. Muy buen stagger. Buena manera de comenzar el match para Pecherman. Vamos a ver si puede mantener este momentum. Tiene toda la barra del mundo. Dropea el combo. Y aprovecha a Dieguito para meterlo a Freezer. Ahora ese Cell se va a recuperar casi toda la vida. Entra a la level 3. Todavía azul esto. Está atrevido. Cosa de Dragon Ball ahí que pegó el disco. Muy bien, Dieguito consigue el hit. Lo tiene en la esquina, va a confirmar todo lo que puede. Y supongo que va a setear a 18. A 17 digo. Sí, no podés hacerle tag. No podés hacerle tag porque cuenta como que entra otro personaje y ya te tira el beam. Muy buen float ahí de parte de Pecherman para caer castigando. Level 3, sí, sin duda. Jota con eso. Se va castigado ese Krillin. Spark. ¡No! No era el TOD, era el TOD. Iba a ser una fiesta ese TOD, pero Dieguito timeó mal el 6H. No importa, igual pudo conseguir el hit. Quemó el Spark al pedo, eso sí. Level 1, level 3. Sin duda. Lo mete a Freezer, que está muy sanito. Entra con el overhead, que parecía que no pegaba. Ese head pegó desde 21, le dicen. Sí, no llegó a matar igual. Le pega. Mala situación para Pecherman, Tiene las dos asistencias. Sí, no llega a ascender, pero bueno. Tiene que bloquear ahora. Entra con el overhead. No confirma Dieguito, pero el Dragon Rush lo llega a taguear. Le carga una barra entera casi. Y Vegeta está muerto. Complicada. Muy Dragon bien. Rush. Con el Dragon Rush. Pecherman dando señales de vida. No llega a cubrir el uptech de nuevo. No sé si es la mejor opción ahí para hacer el knockdown.
Está bastante tocando Becher y por lo visto le estaba por costar el game. Muy bien. Todavía tiene Spark igual, pero lo taguea al 2L. Y ahora se pone muy complicada la cosa con Krillin con esa vida. Tiene toda la barra del mundo, tiene Spark level 3. Pero Dieguito todavía tiene los tres personajes vivos, ¿eh? Tiro el Spark ahí. Sí. Vamos a ver una level 3 acá probablemente. No. Y no llega a cubrir bien el Wake Up. Trata de tocar en el Scramble. Dieguito ya lo taguea. Y creo que esto llega a matar. Si va directamente por el Rolling Crash. Level 1. Y Dieguito es el último calificado para las finales del domingo. Así que muchas felicitaciones a él. Y muchas felicitaciones también a Pecherman por haber llegado tan lejos. Cuatro finalistas. Ya tenemos nuestros cuatro finalistas. Vamos a actualizar las brackets. Tenemos por acá. Pero acá le pongo unos temitas. Creo que Sirtius está ahí orgulloso. Muy bien de parte de Dieguito, la verdad, ¿eh? Muy, muy bien de parte de Dieguito. Pero bueno. T9N. Y Dieguito por el lado de losers. Uy. Y después, por el lado de winners, lo tenemos a Lea y MG9000. Entonces, gente, el domingo a las 18 horas, por el canal de Muku, que después lo voy a estar anunciando en Twitter, se van a jugar las finales. Así que los cuatro clasificados tienen mucho tiempo para hacer la tarea. Yo di digo que va a estar muy interesante la final del domingo. Pero bueno, gracias a Dream por acompañarme hoy y castear las peleas conmigo. Un placer estar acá. Gracias a todos los que se coparon al stream y compartieron la transmisión. Muchas gracias a Ichi por coparse y Desde la sombra. ponerse la 10. La verdad que es un capo, chavo. Tipo, estuvo ahí siempre, movió a todos los jugadores, nos organizó todo. Así que muchas gracias a él. Y ahora, chicos, los voy a estar dejando con la gente. Ahí busco el link porque no tengo la. A ver, voy a ver si puedo loguear rápido. Voy a ver si puedo loguear rápido en mi computadora, porque no tengo logueado la cuenta de AFK acá. Pero si puedo unirme acá y hacerles el raid ya directamente. No se vayan, chicos, quédense acá un segundito. Que los voy a. No, sí, no puedo, no puedo, necesito el código. Pero bueno, ahí busco el link y se los mando. ¿No podés poner barra raid? Sí, pero no tengo mi cuenta logueada acá. Ese es el problema. En mi computadora, donde Ah. estoy haciendo el stream, no tengo la cuenta. Pero, gente, acá les dejo en el chat. El chat del OBS no lo tenés, ¿no? No, no, tampoco. Tampoco, tampoco. Ojalá. Qué desgracia. Qué desgracia. ¿Les podés poner este link en el chat a los chicos Dream? Dale. Ahí. Bastante peleados igual todas las peleas. No hubo muchas por goleada. Sí, las primeras peleas estuvieron medio raras, viste, como que todos dropeaban mucho. Sí. Cuando recién te despertás son las que pasan. Pero bueno, chicos, ahí tienen el link del stream de Muku, que lo puso Dream recién. Los chicos están jugando ahora mismo, creo que es las pools del BlazBlue Central Fiction, que es por parte de los torneos de Anime Sud. Después vamos a estar tirando el anuncio en las redes para las finales. Así que bueno, una vez más, gracias a todos por ver el stream y nos vemos el domingo. Adiós.